Hætti buenas! ¿Buenas? Ha, ha petado esto, así ha hecho, ha hecho catapac y, y hemos entrado el tirón. Supuestamente la música tenía que hacer así. Bueno, llevamos una tarde de fallos, de idas. Mira, mirad, Julio, Julio se quedó ahí. Eh, hace como cinco minutos dijo: Voy a reiniciar, tranquilidad, que vengo ahora. Y llevamos cinco minutos en silencio radiofónico. Así que todo, todo, por todo por la VR, ¿eh? Porque seguramente si no hubiera conectado las, las VP2 seguiríamos viéndole pero se ha ido la puñeta ha sido conectar las las Vice Pro 2 y se ha colapsado ahí el, el universo por, por, por su zona bueno en fin que muy buena qué manera más abrupta de empezar hoy el, el directo bueno ya, la, 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 lia con, la lia con los botones ahí no se sé sí, ha hecho sí sí no <laughs> sé bueno estas estas cosas que pasan aquí en los aquí en los directos nada que bienvenidos una vez más a los a los domingos de domingos virtuales en Real o Virtual canal oficial de Twitch que aquí aunque seamos afiliados todavía nadie puede soltar pasta porque tenemos que mandar un papel a no sé dónde puñetas de Seattle y que nos respondan y entonces a partir de entonces somos somos familiares de, de Amazon hasta entonces pues eso, somos unos primos conocidos lejanos y no podemos hacer nada más así que nada las encuestas seguramente tampoco funcionen porque le daría que el botón y no hará ni un ni nada pero lo intentaremos cada día intentaremos hacerlo mejor ¿qué tal Ramón? Porque eso te puedo saludar a ti de momento. Muy bien, muy bien. Este fin de, o sea, este fin de semana ya sabéis que, que ahora mismo, de hecho, está, creo que, que Microsoft con la conferencia de Xbox y la de Bethesda, los dos juntos, como lo compraron, ¿no? Y ya sabéis que sale tres y hay muchas conferencias y mucho movimiento. Y también ayer acordaros que un Unload hizo su, su evento, que luego Ajá. comentaremos un poquillo. Y nada, simplemente un poco de lío, pero, pero bien, yo bien. Pude bien. probar Vice Pro 2 también el viernes, así que. Vale, poder hablar de algo. Claro que sí, claro que sí. Aquí el único que no probado soy yo, que tiraré, tiraré a vale. comentarios. Bueno, traemos muchas cosas que contaros, ¿eh? porque a mí me da la impresión de que hay volvemos otra vez a, a profundizar en algunos términos, en cosas que yo creo que es mejor que queden claras, para luego poder seguir hablando con propiedad, que es lo interesante. ¿no? Si venís a este canal es para intentar hablar con propiedad. Y de camino aprender cosillas, cosillas nuevas. Parece ser que nos han hecho un, 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 un raid, ¿no? Un raid. Ha sido un raid de, de tres personas. Os habéis, habéis caído aquí en el raid. Enhorabuena, en bienvenidos. Habéis caído en el mejor canal que hay en Twitch para hablar de cosas virtuales. ¿O no? Yo qué sé, eso ya decís vosotros. Y si os queréis ir, pues os vais. Con todos los. Eh, Julio por lo que vemos Julio Venegro dice Julio Venegro Ahora se ve negro eh, Ay Julito Ay Julito <laughs> Espérate Vamos a intentar hacer una cosa Anda Mientras yo le doy aquí un botón Y le, y le, le voy a decir Prueba con esto Vamos a intentar que él consiga verle, si no le vemos eh, tiramos para adelante con lo que son las noticias le esperamos, y esperamos que se conecte porque luego tenemos sí, que hablar bien. de las, de las Pro 2 y, y todo el... bueno, como siempre cada vez que sale un visor esto es un desmadre, opiniones por todos lados que a mí no me llega, que a mí me llega, que espérate que yo lo pruebo, que no se ve como lo dices tú pero que sí, pero que no bien, bien hombre bien, bien. ahí has vuelto, sí señor pero has vuelto todo tú o, o la mitad de las cosas que teníamos preparadas eso va a ser que no, ¿no? La de compartir pantalla está en negro. Está en negro. Puedo, puedo intentar también otra vez. Es que íbamos a compartir pantalla, ya os hacemos ya, ya ya que estamos os hacemos el spoiler. Íbamos a compartir pantalla para que aquí el buen hombre pudiera enviarnos en directo ciertos tests que íbamos a hacer. Mira, esta que te acabo de mandar por ahí es para compartir pantalla. Vamos a intentar si lo conseguimos. Bueno, que lo he dicho, que, que ya que está Julio aquí, hoy es salir menos a Gaby. Gaby tenía vida paralela y, eh, de vez en cuando alguno de nosotros tenemos que tenerla, porque si no eh, se nos... Se ha ido a abordar o a matar zombies en Cerro latencia. Sí. Bueno, además. O sea, que también se ha ido por trabajo, es que no... Madre mía. Claro, claro. Lo sea, es, somos... manda ahí a, como un soldado. Somos esclavos, somos esclavos. Eh... Bueno, pues... Eh, además eh... que ha podido probar ahí eso que, que hablamos el otro día. Mira ahí. Chirola, ¿cómo va? El Seguidor de Los Ángeles, aparte de Dani, de Peisé, sí, señor. Pues va muy bien. Espero que por ahí vayan mejor las cosas también. Uh, pues bueno, que vamos para ello. Vamos para ello. Si queréis, empezamos las noticias, ya sabéis, un ratito de noticias, y luego ya veremos con cómo terminamos con Vice Pro, ya que ahora terminamos con Vice Pro. Eh, no, Chirola, las, las cosas estas no terminan de, de, de hacerlo. Tendremos que algún vernos un, un vídeo no, de cómo hacer un directo en Twitch sin cagarla. Pero vamos, porque, porque si le doy aquí, yo si le doy aquí, ah, veis, Ahora me dice que me pire. Ahora me dice que me pire. Por cierto, tenemos 3.953 visualizaciones en 10 minutos. ¿Esto que es? ¿Ha hecho un raid al e, Ibai o algo? ¿O es, eh, ¿Será? será. Bueno, ya si caéis por aquí, darle ahí algo de suscribir. Porque es gratis, que aquí no cobramos, que es gratis. Y tampoco hay premium ni nada de la leche. Si pagáis, por pues pagáis. Y nos hacéis una ilusión tremenda. Pero no por eso os vamos a tratar con más cariño que a los que no tienen para pagar. Porque si no sería esto. Bueno. Vamos a, vamos a empezar. Nos vamos a la izquierda y vamos a empezar con las noticias de esta semana en la VR, que todo empieza por un. Son rumores, ¿no? Como la canción. Son rumores. Bueno, esto es la filtración de. La filtración. A ver, es que, que, que mire el nombre porque siempre se me olvida. Este. Ese. Sí, Minchi. ¿Vale? Que es analista que, que bueno, ese, os acordáis, muchas veces hemos hablado de Apple de filtraciones, pues era esta misma persona. Y en este caso, lo que nos trae es que, según documentos que, ha, que han podido ver en este caso de Android Central, de, de este analista, que hay pedidos a fábricas de lentes, en concreto hablan de la fábrica, joder, es que los nombrecillos, este es Yi, Yu, Yu Wang, ¿Vale? Que, que es la que estaría fabricando el 50% de las lentes de Web 2 pues tiene pedido para lentes para el futuro, o sea, para la siguiente generación, para el siguiente visor de Oculus y comentan también de Sony para lo que sería PlayStation VR 2 que bueno, no sabemos si se llamará así o, o como dicen, podría ser Quest 3 o Quest Pro, que yo creo que tiene más sentido de que esté hablando de Quest Pro sí. y, y lo que hablaría es que esas lentes serían pues una nueva generación con más FOM, mejor nitidez, mejor claridad, ¿no? Eh, y que llegaría a PlayStation VR 2 en algún momento, la segunda mitad de, de año, de 2022, y Quest 3 o Pro, pues llegaría el año que viene, yo supongo que por la fecha de octubre o por ahí, no, no, dice, no dice cuándo, el año que viene. Y sí que él mismo estima que, que se enviarán 8 o 9 millones de visores Quest 2 este año, y el año que viene subirá a 18 o 20 millones de unidades de visores Oculus, que podría ser el nuevo también, ¿vale? Eh, yo creo que este le da fuerte a algún estupefaciente extraño. ¿eh? Pero 8 o <laughs> 10 millones es como... Pff. Bueno, yo creo que es bastante más de lo que tal. Pero bueno, que yo quería hacer un inciso, un inciso inciso técnico. Bueno, ah, solo ah, una cosa sí. que, que falta y que es interesante, aparte de, de la segunda mitad de año, es que dice que PlayStation VR 2 tendrá cuatro cámaras para tracking inside out. Lo que confirmaría un poco porque los controladores eh, están, o sea, se ven que son para inside out, ¿no? Ya, sí. ya se suponía. Pues, pues eso Vale, guay. Pero aquí lo que os, quería, os venía a decir es, y como luego vamos a hablar con, con Julio, que está ahí intentando recuperar la nave espacial, eh, sí. <coughs> perdonar, vamos a intentar, vamos a abrir un pequeño paréntesis técnico muy prontito, muy prontito, pero que vamos, que esto va a ser muy rapidito. ¿eh? Sí que os quería decir, esas nuevas lentes que se están rumoreando, que algunos eh, pues os preguntáis, ¿no? Cuándo van a llegar otro tipo de lentes? Yo creo que estamos y lo hemos hablado muchas veces. Vamos, yo no creo. O sea, dicen los analistas que estamos llegando al máximo de lo que puede llegar ya las Fresnel, tanto de fob como de claridad, como de lo que es el, el diseño y el resultado que nos pueden dar. Y siempre hablamos aquí de lentes freeform, lentes freeform. Yo solo quería poneros un par de gráficos ya para entrar ahí fuerte y luego vamos relajando. <laughs> <coughs> Joder, un aire acondicionado. Eh, estas. Son las tres tipos de cosas que pueden pasar. Julio dice que ok, me alegra saber que vamos a tener programa más allá de esto. Eh, hay tres tipos. Aunque, de... aunque no funciona lo de compartir pantalla, el link sigue negro. Bueno, luego, luego le echamos un ojo. Eh, que sí, que os quería decir, como esto, esto es muy importante, sobre esto se basa toda la realidad virtual. Cuando la luz llega a una lente, pueden pasar tres cosas. Puede pasar que haya refracción y es que... Entre la luz en la lente y la lente la redirija hacia nuestros ojos, puede haber reflexión, reflexión, y es que la luz cuando llegue a la lente, la lente no entre y rebote y se vaya al hiperespacio, o puede pasar una cosa muy curiosa que, sobre todo, la estamos utilizando en la R, que es Total eh, Internal Reflection, que es ese, el TIR, Total Internal Reflection, que es cuando la luz entra, vuelve a rebotar en el final de la lente para salir otra vez hacia afuera. Bien, estas tres cosas dictan el tipo de visual que vamos a tener a través de las lentes. Hay veces que interesa que entre la luz, veces que interesa que entre y rebote y veces que interesa que no entre para nada. Bien, hay fallos en las Fresnel, no fallos ahí, ocurren eh, refracciones en la lente, que esas las sabemos, porque sabéis las, las lentes y ahora os explico de qué va esto, en las lentes Fresnel entra la luz y claro, la redirige hacia nuestros ojos. Pero además ya solo pongo esto pero además hay veces que refleja internamente y entonces aquí empezamos a tener problemas y tenemos problemas y tenemos un montón de historias porque se queda luz dando vueltas por la lente ¿no? el glare y todas esas cosas que terminamos de ver pues son en fallos de no fallos de la lente, es que forman parte del diseño de la lente que no se pueden quitar eh, y luego vamos a hablar también de las lentes que llegan y de las lentes freeform que sepáis que las lentes freeform son las que no tienen, lo pongo ahí, sin simetría de revolución. Quiere decir que si tú las cogieras en un eje y les dieras vueltecicas, la lente no sería igual, ¿vale? No es simétrica. Entonces tienes las esféricas, que son las de las izquierdas, las asféricas, que son las que tenemos ahora mismo en la realidad virtual, que son las de en medio, y luego están las freeform, que tienen una, ese aspecto tan extraño y que todavía no están en casi ningún visor. Se sabe que están por ahí en los laboratorios, se sabe que Karma... Este abra y compañía siguen trabajando en ello, pero no han dado todavía con la tecla. Así que podemos augurar que alguno dará con el secreto el santo grial y las meterán en el siguiente visor. Hasta entonces, estamos asféricas Fresnel, es lo que hay, con todos los problemas que pueda haber. No, el, el, el visor francés Lynx, ¿te acuerdas? Que también tiene las Free Sí, 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 sí. sí. Eh, como por aquí dice, la refracción total no es cuando se refracta a 90 del plano. Mira, vamos a poner otra aquí. Eh, no, esa es la reflexión, la refracción no. La refra bueno, no sé, a, a cuando se refracta a 90 del plano puede ser la total, pero que cuando, es, cuando atraviesa es refracción, cuando sale por ahí disparada es reflexión. Eso, con, con, con que os quedéis con eso, ya sabréis más que muchísima gente. Y si esto se lo dijeis a un optometrista, se quedará a cuadros y dirá, ¿cómo sabéis esas cosas? Y otros diréis, porque somos expertos en la VR y quedaréis como Dios. <laughs> no, bueno, pues esa, esa, esa es la bueno nos dieron una masterclass de óptica cuando vino el experto en óptica. Claro, claro, claro. Claro, porque es que además son, son profesores de, de la... Un día, cuando tengamos las... Porque a mí me da vergüenza traerle otra vez para volver a hablar de lo mismo, pero cuando tengamos las freeform, <laughs> le volvemos a traer para que nos cuente los secretos de las Freeform. Eh, porque, bueno, co genial. cosas raras hay, ¿eh? O sea, yo esto no solemos hablar de estas cosas, pero... pero Cosas, es muy, cosas muy rarunas existen en las, en las lentes que no llegan al mercado y que las conocemos de papers o de estudios que se hacen en las universidades. ¿no? Luego, luego hablamos, luego hablamos de cositas, que se va a poner interesante cuando hablemos de, de Vice Pro 2 y todas estas cosas. Venga, vale. pues eh, dicho esto, oh, saltamos a Focus 3. Por sí, ejemplo, hablando de Vice Pro 2, pues ya sabéis que su hermano mayor, ¿no? El standalón nuevo, que, es, que viene detrás de Vive Focus Plus, ya está, ya se puede reservar en Europa. Eh, se puso la reserva el 10 de junio y se envía el 24 de junio. El precio que me acabo de meter, a mí me pone, que son 1.451 euros. Con, con IVA incluido, ¿vale? Menos Sus... mal. Y ya sabéis que es, ahora mismo, de momento, sale solo con conexión de streaming por cable a PC. Y bueno, es un stand con el XR2. Lleva las mismas pantallas, las mismas lentes que Bike Pro 2, que luego hablaremos de ellas. Y por lo demás, eso, tiene el XR2 también. Y los controladores nuevos por, por Inside Out, ¿no? que, que hay ganas de verlos porque son como una especie de touch que, que llevan infrarrojos. ¿no? Se aleja de las luces ¿no? que vimos con, con Vice Cosmos. Eh, entonces, bueno, eso, que, que está que ya se puede reservar, si lo puede comprar quien quiera, en principio. no o sea, Su página web está disponible, no tiene que ser empresa. Así que, que bueno, ya sabéis, 1451 euros. De nada, que si los, si los que tenéis, pues los podéis quemar ahí directamente. A ver, eh, daos cuenta que es lo único que podemos comprar, visores, porque como no hay tarjeta gráfica, no hay PlayStation 5, pues bueno, gastarlo en algo. <laughs> Oh, Provisores eh, ahorrar, no ahorrar, no ahorrar, no ahorrar. en esta sociedad, no podemos ahorrar. Eh, venga, vamos a. Epa, nos vamos, cruzamos, cogemos bueno, el traje. Eso que se ve ahí es como lo reconoce Focus 3 en SteamVR. Una ¿Ya flecha, veis esos iconos, no, un icono, uh -huh. una flecha. Bueno, ahí, pues, eh, pues eh, guay, no. quiere decir que existe. Quiero decir uh -huh. que existe? Sí, bueno, pues eh, como sea, el primero que se lo compre que nos avise. El, vamos a coger el transiberiano, Transiberiano y nos vamos hacia, hacia Rusia. <laughs> Llegamos al Ros, Roscosmos. Como mola, es que me, me flipa. O sea, que la, que la estación, o sea, que la, que la agencia espacial rusa saca un visor, es que ya es lo más, lo más de lo más. O sea... La NASA sacó un visor en los años 80. Que, estaba, sí. que era el copón para la época, era la. Alice. Sí, 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 sí. sí. sí lo hemos, hemos puesto la foto aquí un montón de veces, que luego es el que se ve por ahí en, en todas las fotos de una chavala que está gritando con el dedo, así con los, los data gloves sí. Esos que yo... sí, sí. Pues a esto es solo que acordaros que le habíamos mandado unas cuantas preguntas y nos respondieron unas pocas, que ya visteis el artículo en la web. Y, y nada, simplemente eso, que sepáis que si tenéis interés por este tipo de visor, porque es verdad que uno ve quién lee la noticia y, y no genera mucho interés Roscomo, por lo visto. Eh, bueno, solo eso, que, que el tracking de, de no va a ser compatible con el tracking de SteamVR. Ellos han hecho sus propias estaciones y no han contado con la ayuda de Valve para nada. Eh, no, no han querido contar, no nos han dicho los motivos, pero sí que ellos han patentado incluso lentes nuevas Fresnel, que son las que van a utilizar y es las que dan el, el FOV este de 157 grados diagonal que va a tener el XR2, que no es el procesador, sino es el nombre de, de este visor, ¿no? Que vale, llama XR2. más. Y acordaros que, que este visor tiene o sea tiene 2880 de resolución, que es una burrada, ¿no? es Más que los 2448 que, que tiene Vice Pro 2. Y sí. pantallas LCD nos confirmaron también. Hombre, si los, los rusos y... se ponen, se ponen. A ver, para sacar una tontería, para eso no. O Sigue sea, estos... sí sin llegar a los 3840 por 2160 o no sé cuántos que tiene el Pimax 8KX, que eso sí que es una ida de pinza total de, de resolución. Completamente. Pero es verdad que la tiene que, re, la tiene que llevar a 2000. O sea, 2000, a 2000. Este también. 180, 190 FOB. O sea, cuanto más FOB tengas, más píxeles tienes que tener. Porque si no, FOB, a, aquí hay algo que falla, no puedes tener... Que, 150 que, que de FOB tiene que ser la leche y con esa resolución bueno. se tiene que ver más nítido que, que Pimax y probablemente más nítido que, que Vice Pro 2 y estos cascos nuevos uh -huh. pues es dice, el, Juan, lo si importante lo es bien, cuánto cuesta cuánto cuesta, ¿no? pues no lo sabemos que ellos dijeron que todavía no estaban listos para compartir, lógicamente les pregunté ¿no? pero todavía no es el momento y cuando estén, pues yo supongo que nos dirán algo. Pues me imagino que tendrás dos planes, ¿no? Tienes el, el, el plan de pago total, que será 1.500 euros, uh -huh. o el plan de pago, que es dos años en Siberia y 300 euros, por ejemplo. ¿No? O. Sus estaciones o, propias a lo mejor hace que sean más baratas. De o casarte fabricar, con una rusa. Que, o que, de Valve. Sí, ¿eh? ¿Sabes? Que, que a lo mejor las estaciones son más baratas que las de Valve y los controladores más baratos que los Knuckles. Que al final a lo mejor te sale mucho menos. Pero recogido. esto tiene, tiene que ser una copia. Una copia. Bueno, lo, lo in, mandó eso ¿no? en Low Poly. Les cuesta lo menos hacer es, los renders. Ahí, ahí se tienen que ahorrar tipo... algo que pueden descontarnos Hombre, caro. Hombre caro. Y lo, los botones. Joder, la verdad es que eh, aquí se copia a todo el mundo. Ah, ah, pero vamos, o sea, no, sin, sin tapujos ya, ¿sabes? Es como, no, pero el mío le he cambiado, le he puesto una raya blanca. Ah. Ah, a el, ver, a mí el visor... Rusia, el mando de Oculus V1 y le, ha, le han hecho un LOD. Y ya está. Pues sí, sí, pero vamos que... que, en que a, a mí me pone. Y si hay que ir a Rusia a probarlo, nos, nos vamos ahí y, y nos corremos una juerga allí por Moscú. Y, y luego terminamos, terminamos en, en, en la apunto? Mir. Claro, en la Mir. Allí, a, eh, en los restos de la Mir, ahí arriba. Te, to, te tomas tres vodcas y para allá que vas. Eh, Nos dijeron que esperaban compartir nueva información en, en unas pocas semanas, así que cuando sepamos algo más, pues ya os, os contaremos. No te han respondido todavía, ¿no? A todo, no. Me, me, me respondieron cuatro preguntas, que es lo que he dicho: que no han contado con ayuda de Valve, que las lentes las han patentado y, y son, o sea, son suyas, no son propias, y que no va a ser compatible con. Si, si tú tienes ya la, la estación en Lighthouse, te tienes que comprar estas sí o sí, porque no son compatibles con el ecosistema. Muy bien. Muy bien, y paneles pues LCD, lo que te pues decía. No. no tiene pinta de barato, ¿eh? En realidad. No, ¿eh? y, y bueno, pero, pero. luego en rublos, en rublos es todo más barato. Ya, verás, ya, verás. <laughs> ya lo veremos. Que, sí. eh, que sepáis que, o por si no lo sabéis, alguna vez lo hemos dicho, eh, la VR se está metiendo, las raíces están empezando a ser ya muy profundas en toda la industria. Y una de esas industrias que acabamos de hablar, que es el Roscosmos de la estación, de la estación joven. De la, de la agencia eh, rusa a, aeroespacial. Eh, también está la NASA y también está la ESA. Mirad, eh, esto está colgado en la, en, de esta semana. Han colgado uh -huh. los estudios que está haciendo. Ahí le veis al, al pobre una Quest 1, ya podían haberle puesto una Quest 2. Pero bueno, para que. Lo, lo interesante de esto es que la técnica que se está utilizando con la VR cuando vas a empresa no tiene nada que ver con la que nosotros estamos acostumbrados. A ellos les trae al pairo que se vea mejor o peor. Lo que quiere ser es que. Funcione. O sea, ellos, si veis los gráficos de abajo a la derecha, son vergonzosos. Tú haces un juego de eso y en, en, en Real o Virtual le ponemos un 1,5 y nos partimos la caja todo de él y lo ponemos un miércoles de menuda mierda, no tienen ni idea. tal. Pues Y todo lo que está detrás vale cientos de millones, de miles de millones, ¿no? Todo y les trae sin cuidado como se vean, porque es eso. Ellos quieren que sea práctico. No, nosotros queremos que se vea de lujo. Que funcione. Ah, pero, que funcione. A ellos el DSD será... O sea, <laughs> sí, bueno, pues está, están haciendo los, los... ¿Cómo se llama esto? Los mandos de control del brazo, el Canadian Arm, ese que tienen allí arriba, eh, están volviendo a, a diseñarlo. Y para eso necesitan saber cómo se comporta en el espacio. Eh, porque claro, si lo vas a utilizar aquí, en la Tierra, no vale. Si no me equivoco, el, creo que habían hecho un envío con SpaceX. La estación espacial, e incluían ya para hacer pruebas allí con, con, este, con esto sí. que está enseñando. Sí, sí, sí. Pues mirad, Qué eh, guay. una vez que está hecho esto, se lo llevan a una habitación. Esta habitación es parecida a la que puede tener Julio o la que puedo tener yo aquí detrás. Así es como así es como tenemos. Así es como tenemos nosotros cuando dice, oye, que se ha ido. ¿ves? 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 Que, se ha, que se ha ido un cable, que se ha ido un cable y se ha dejado de ver la TDT en el salón. Pues tú vas al cuarto de julio, porque lo tiene ahí todo centralizado, que es como lo tiene esta mujer eh, aquí, ¿no? Entonces, eh, pues nada, esta es eh, Thomas, que es eh, de la Unión Europea, que es él, y ella, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero ella es eh, americana y están ahí los dos con el mismo cacharro que estaban utilizando antes, que si os fijáis es este que es para utilizar el brazo robótico. Bueno, pues andan ahí, andan ahí ya probándolo de verdad. Gracias a la realidad virtual han podido abaratar costes y hacerlo mucho mejor eso es lo que es hacer nudos de cables en, en gravedad cero es más fácil pues depende uh -huh. depende de la órbita no lo tengo ni idea <laughs> Porque podría ser un infierno Si empiezas, empiezas a deshacer el cable y por otro sitio se te enreda con otro por arriba Claro, y al final te ahogas a ti mismo, ¿sabes? Qué, qué triste morir así en... Bueno, no me extrañaría que, que algo eh, Bueno, ella se ha puesto el pie ahí enganchado con una cincha Por si acaso sale volando Y no sabemos en realidad lo que está viendo Pueden estar jugando al, 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 al Job Simulator ¿Sabes? Ahí, ¿sabes? O, o cualquier otra, al, al Angry Birds o al Bubble Bubble. Bobble. Bueno, que la realidad virtual, que sí está, está llegando a muchísimos más sitios de las que queremos y de pronto ya está en el espacio. O sea que genial, porque esto que estamos aprendiendo nosotros aquí va a tener un recorrido enorme. Y esa es una de las cosas. Megan, que se llama esta mujer, me acaba de llegar, Megan. Eh, que el recorrido es enorme, con lo cual muchas veces desde aquí... Nos ponemos un poco excelsos, ¿no? Y decimos, es que esto es una mierda porque yo veo un poquito de píxela y tal. En realidad, a esta gente se la pela todo lo nuestro. Porque el verdadero negocio, el verdadero potencial está en todo esto. Luego nosotros somos como los frikis. ¿Sabes? Oye, dale el visor a este y que se peguen entre ellos a ver si encuentran un, un, un grado más de, de fop o a ver si le quitan una cosa con una espada de rapo y consigue. Pero en realidad nos trae sin cuidado lo que hagan. Esa es la sensación que tengo yo. Eh, otra noticia que no estaba en el guión, pero que sí que me parece súper interesante, es Royol. Han hecho unas pantallas, han presentado ya unas pantallas, unas micro LED. De momento, ¿veis los píxeles ahí? Pero están ya haciéndolo cada vez más pequeño. Lo interesante de esto es que la pantalla es completamente maleable. Veis ahí que están parece arrugándola. Parece tela, ¿no? Parece tela, sí. A mí esto me flipa muchísimo porque os imagináis cuando hablemos luego de las de las lentes y de todos los problemas que se crean con las aberraciones eh, espera que me estoy oyendo doble me parece en alguno alguno ¿Eh? ah hola Julio, que está haciendo experimentos estoy bajando el volumen vale eh, pues este, este esta tela rellena de píxeles os imagináis cuando no haya que modificar vía software el mapa de aberraciones de una lente sino que puedas mover la lente y acercarla y alejarla en cualquiera de los momentos y en cualquiera de los lugares para que esa lente funcione una a uno con lo que sería la, la, la pantalla, por ejemplo yo digo por ejemplo, podrías no hacer las canteadas, que es doblarlas sino que podrías hacerlas con la forma del freeform y de pronto a lo mejor no tienes que estar corrigiendo continuamente. Yo lo digo ahí porque me parece súper interesante que se estén haciendo estas cosas con lo bien que nos viene. Independientemente que luego puedas llevar unos calzones que te los quites y, hombre, y, y no la tela una lleno de tela, leche, pero... Una tela que se mueve ¿no? y has perdido sí. la posición, ¿no? <laughs> pero bueno, sabes cómo, cómo va esto. Siempre mal. Siempre tiene que haber... <laughs> que no, Ramón, que no quites la ilusión, hombre. Que, esto, que esto, esto es la leche. O sea, esto es la leche. Esto es la leche. Bueno, bueno la que... Leche, eh, sí que cosas, cosas que llegan y lo veis aquí en Real o virtual porque es, eh, es el futuro. De verdad. Yo es que esto cada vez que lo veo, solo hace cinco años que venimos de, de la realidad virtual moderna y en cinco años hemos conseguido un montón de cosas. Por ejemplo, hemos conseguido esto. El pedazo de casco, ¿eh? ríete tú de lo que tenemos aquí en casa. Esto es AR. Esto lo que están haciendo es, ha salido esta semana... Un casco de avión, ¿no? Un, un casco de avión, pero te meten en ese cacharro de verdad. O sea, eres un piloto de verdad. Te van a meter ahí que el tío lo toca, como diciendo, más te vale que funcione esto cuando entres. Eh. Se mete en el, en el avión. Y de lo que se trata. A ver si sale aquí la imagen, menos, menos palabras. Bueno, esto está ahí. Bueno, ves. Porque son capaces. Sí, esto de, me acuerdo de hace años de, de lo de Castrol. Mira, que hicieron eso. Pues parecido. Esto es jugar, no jugar, entrenar. Con un avión, y lo que ves fuera es un avión sintético. Es jugar, pero no jugar. O sea, si te la pegas, te la has pegado. ¿Vale? O sea, el avión no existe. Lo que pasa es que estás entrenando eh, combate aéreo contra otros aviones que sí, no sí, existen. En AR. Máquina. Eso es. Contra, Juegas contra la máquina, contra una IA o contra un piloto que esté abajo en el, en el suelo. Le sale el mismo hat que a Iron Man, ese que debe ver desenfocado porque lo tiene a esta distancia de la cara ah, sin lentes. Ahí se le ha ido un poco la olla. A, aquí se les ha ido un pelín la olla. Un, un pelín. Pero se lo pueden permitir porque si tienen pasta para jugar a cazas y montarte en un avión, es que van sobrados. Todo esto, la noticia es porque han ganado un. O sea, han recaudado, pues eso, los miles de millones que recaudan en cosas de, la, de los militares, y se los han dado a estos. O sea que han visto algo interesante. ¿eh? O sea que que bueno, que esto empieza a ser ya no ciencia ficción o sea, ya empieza, mira ¿ves? es todo es todo no real, es todo virtual ¿ves? ahí con sus avioncitos esto sí, como dice SuperScalar vuelas o sea, vuela realmente pero hay enemigos virtuales, es la idea usa tracking nos live con que todo sea virtual eso es, lleva ahí colgando las alas eso es, para que no te alejes mucho pero, pero a mí me encanta a mí estas noticias me encantan porque es que es eh, me flipa o sea me flipa mira tú los pedazos de visores es que esto es un visor de verdad es que por esto sí que mola pagar sabes esto lo... te dicen gatofo tiene eso o tiene como o sea como pues como se grande eh? Eh, mira ahí. pues <ríe> hombre a repasar los enemigos pues si, si os fijáis y ya deberíais después de ver este programa tantas veces deberíais ser capaces de saber que esas lo que esas gafas parece que son porque si veis por la parte de arriba tienen negro con lo cual son unas Barth-Berth. Son Barth bed. Lleva los proyectores encima. Eh, encima de la rejilla es a donde pone el 6. Eso se tiene que calentar. Pero ahí le pueden poner fue... unos proyectores así de grandes si quieren. Hombre claro, hombre, claro. Hombre, claro. Y además el <laughs> tío no se va a quejar. El tío no se va a bajar diciendo, pues he notado un poco de distorsión cromática. Le sueltan un guantazo allí de firme. ¿Qué haces? Tú, hala. <laughs> no es como nosotros. Claro, te, ¿se lo pones a un robiano? Mm, yo creo que no. Yo creo que no, porque tiene un poco de distorsión geométrica en el punto, te meten el misil por el. Pero vamos. Pues sí. Otra, otra gran noticia de estas que dice que les da igual lo que nosotros digamos. Pero bueno. Eh, me he saltado el guión un poquito. Un poquito bastante. Tu, dale ¿Queréis que vayamos. Eh, Vemos cómo es la charla de una charla cualquiera de Vive, por ejemplo? Este otro, el, otro día, el otro día se reunieron. Esto fue en. Sí, no, esta es la, la, la que hicieron allí en, en Asia. En Asia. Eh, acordaros sí. que, que, o sea, primero fue aquí eh, o sea, todo el mundo. Y esta la hicieron ya físicamente, como veis, ¿no? Y uh -huh. es interesante ver cosillas que se ven ahí. Pues es que, bueno. esta es la, la fiesta que, que se dieron entre ellos mismos de Vive. Porque ellos mismos. Que era rara. Yo, yo vi la imagen. O sea, a ver, yo decidí poneros esto porque. ¿Os imagináis a Oculus o HP haciendo esto? Enseñando así las. Es que no tienen vergüenza ninguna. A mí esto es porque me encanta esta gente. No tiene vergüenza ninguna. O sea, esta es la imagen oficial de, de míralo como, como molamos. La misma que, que sale en el anuncio, este así en 3D ¿Sí? o muy parecida. Sí, 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 que, que pues le hacen. La chica parece más robot, o sea, parece más virtual que la que está en pantalla. O sea, yo, tiene que ser como de goma. Pero mira cómo la todo el tracking corporal que lleva ahí con los sensores, ¿no? Hombre, Seguro hombre. Seguro que mira el 7 Invention, el, 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 el módulo para inalámbrico. Esto es lo de siempre, esto es lo de siempre. Te ponen a esta mujer y luego, en realidad, el que está haciendo lo otro es el de al lado. Porque ella, ella <laughs> no tiene nada. Con lo cual, ¿tú te crees que es está estable... te crees que Parece estable... que tiene el móvil que la está capturando para... Ah. Bueno, por pues lo menos está en pantalla algo, ¿no? Que a lo mejor mueve la banda o algo. ¿Tú te crees? Mueve la cara. Lees la cara, lo que está, está haciendo eh, tracking facial de la chica. Pero los movimientos corporales son del hombre. Son este, del hombre. De... Es una <laughs> cosa súper rara, tío. Es, es, una, es un híbrido... Saludo. O sea, tú... <laughs> Entras en VR Chat y claro, te crees que estás ligando con Al ya, ya no sé qué pensar. Da un T poco lo tiene mismo. Una interfaz, ¿no? o sea, tiene una interfaz humana, o sea, es tracking, el, tra el, el, el sensor de tracking es el señor ese que está reproduciendo el tracking para que lo registre otro sensor, que es claro, lo que ponen es. al final de la pantalla. Pero es el señor es el lighthouse ahí. Sí, 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 pues es señores. verdad. Como, como dice Johan, ella no tiene ni pajoría idea de lo que está pasando ahí. No es por, no es por nada, pero es verdad. Y el otro le han puesto la, la gacharra esa, le han dicho, tú muévete, haz lo que haga ella. ¿No? Pero, pero, sí, pero, si no me equivoco, esto es la Baikon Japón, Japón. Eso es, eso es. La Baikon Japón. Eh, pero sí, mirad, sí. o sea, que, les, que, se, que se molan a sí mismos. Hay verdad Sacamos un visor que es businesses. Business, business, businesses. Pero luego todos son gamers, 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 ¿no? O sea, hay algo falla. Y lo más de lo más, lo más de lo más. A mí esta me esta me molo. Porque es un simulador de taxi. O de no sé qué es esto. Porque esto no, no mola mucho. O sea, ese, ese pedazo mamotreto no... No sé. Sí, no sé de qué va el, esto. El tractor. Sí, no lo sé. Pero lo que más me mola es esto. O sea, flipar. Un francotirador, ¿eh? Francotirador, sí. pero que tiene un USB que sale del... Vamos a hacerlo grande. Mirad el USB que sale de delante... Como si dispararas y el disparo. Para el es Hyper que no... Elite, debe en la caña. ¿Tú sabes lo que debe costar eso? Ya. Esto para arcades sigue que sigue interesante. ¿No? Al de la derecha le van a cortar la cabeza. Se ha quitado la, se ha quitado la mascarilla. Y los chinos. Pero no es nada, o sea realmente lo único que es es una cosa de plástico con la forma de eso, ¿no? Y un tracker puesto y que detecta el gatillo. Y ya poco le estamos quitando el hype a, a... Mira, ese tío de ahí se ha levantado y ha firmado ¿sabes? dos millones de euros por comprarse eso que tú le acabas de decir que es un cacharro plástico con... No tiene nada, es, es un interruptor para el gatillo y ya, está. y ya está. Que no, que tiene que tener algo... ¿No ves que sale el USB de, de, de la punta? Tú disparas. El interruptor. Que no, que tiene que haber, Tiene que tener algo más. No me creo yo que le hayan puesto un cacho de plástico con un cable ah, y un gatillo. Un interruptor ¿no? y un tracker. Perdón. Y alguna táctica ah, no sé para que, que vibre cuando dispara. Julio, estamos perdiendo tiempo y dinero. Ah, bueno, Te lo digo siempre. Tenemos que montar una empresa de este tipo de cosas y nos la, Hasta que nos pillen el truco, claro. Como alguno vea el directo de esto, nos parte la cara. Pero que no. Que no, que no. Que es. Eh, bueno, pues eso, que, eh, que va y se dio un baño de masas y que muchos businesses no parecen, ¿verdad? Yo sigo pensando que aquí están todavía que no saben dónde van. ¿Nos lo venden o no nos lo venden? Eh, ¿Empresas, no empresas? No lo sé, no lo sé. Bueno, que esto es eh, hardware. ¿Te parece, Ramón? Yo no tengo más de hardware, no ha pasado eso nada ya más. Ahora software. Vamos a software. El software, como lo tengo medio medio, yo le doy aquí y ahora tú me dices si es donde vamos. No, pero bueno, da igual. <risa> no. no. <risa> vale. A ver, esto es simplemente que, que Oculus ha actualizado la integración para Unity de la V29 y ha añadido la posibilidad de que los desarrolladores añadan un modo espectador. O sea, quiero decir que cuando tú estés haciendo casting, o sea, lo, cuando tú te pones el visor Quest, ¿no? y quieren mostrar lo que están viendo otras personas que están, que no tienen el visor puesto, lógicamente, pues que no lo hagan en primera persona, sino que puedan hacerlo con otra vista que haga el desarrollador que implemente, por ejemplo, en tercera persona, ¿no? Como si se viera desde fuera. Eh, esa nueva vista, lo que pasa es que tendría un coste en el rendimiento. Según dicen ya de primera, el frame rate sería la mitad de, de lo que se transmitiría. Y claro, no todos los juegos podrían hacer eso, ¿no? Si el juego ya va que no va sobrado, como para bueno. hacer otra vista más, ¿no? O sea, bueno, claro complicado. No. Claro no. Nosotros hemos hecho una cosa para bastante chula. Y es: eh, eh, hemos hecho un modo espectador que no se ejecuta en el propio casco, sino que se ejecuta en un móvil, por ejemplo. Y tienes incluso tracking con ARCore, que está muy guay. O sea, tú puedes estar dentro de la misma escena que la persona que está jugando, sí, sí. viéndolo desde fuera con el móvil. Por lo tanto, no le quita rendimiento al al, al juego eso, en sí, al, al que a la persona que está jugando. Eso ya que habláis de HTC y tal, yo me acuerdo que, que en la feria del de Mobile World Congress de, creo que fue de 2017 sí. o por ahí, que que hace ya años, había algo de eso, que, que, que uno jugaba, con, que llevaba una pistola con un móvil y un tracker. Y jugabas ahí, era un poco extraño, ¿no? O sea, uno sin VR y el otro con VR, ¿no? Sí, pero en San José, cuando nos mandaron allí, los de que nos invitaron, yo iba andando por un pasillo y me llegó ahí un chaval y me dijo: ¿Quieres probar una cosa? Digo: Pues venga, venga, a ver qué me va a hacer. Y me dio un iPad y me puse a hacer casting de unas quest directamente al iPad. En Mixed Reality, en tiempo real, sin pantalla verde ni nada. O sea, fue como la magia magia absoluta. Y eso han pasado dos años. O sea, que, que modos de espectadores, modos de ah, cosas. Sí. La, la idea es esa, que, que normalmente, si, eh, si no lo si no tienen muy en cuenta y están moviendo la cabeza todo el rato, pues se ve mejor desde fuera para quien ve la partida, verlo en tercera persona, por ejemplo. ¿no? Pero bueno, yo personalmente, pues, para enseñar la VR, como hacemos los miércoles. Prefiero ver lo que se ve, ¿no? Para poder ver cómo se interactúa y cómo se hacen las cosas. Ya. Pero bueno. Bueno, pues. Pues sí. Pues sí, pues sí. Bueno, ahora sí, la noticia con la que la teníamos que haber empezado. que es, eh... <laughs> Sí, esa es la de Virtual Desktop que ha, que ha sacado Guy Godin, una nueva actualización que introduce el Synchronous Space War. Que lo que hace básicamente es una estimación de movimiento, igual que hace la de, el asíncrono del Space War, el Asynchronous Space War de Oculus. Pero en vez de ejecutarlo el PC. Lo ejecuta el XR2 del, del Snapdragon, ¿no? Y según parece, por lo que lo veis ahí en el vídeo, consigue un mejor resultado en, ese, en esa estimación de movimiento. Ahí está comparando con, con ASW de Oculus. Y, y básicamente lo que consiste esta técnica es que, por ejemplo, si juegas a 120, renderizas a la mitad y, y, y estimas el resto, ¿vale? Extrapolas, ¿no? Eh, su, se calcula sus vectores de movimiento, sus historias. La verdad es que hay mucha. Sí, mirad, mirad de... parece que no. O sea, a ver, el dedo, el dedo de AirLink es un es un desastre com completo, ¿no? Lo que está intentando hacer ahí. El de Virtual Desktop funciona, pero sin embargo, si os fijáis en, en la parte del, del robot, cuando pasa la mano azul por encima, eh, en Virtual Desktop se pasan cosas raras. Mirad. Ya, lo del fondo, sí. Lo sí, del fondo, claro. ¿no? Eso pasa, pasa en el fondo, o sea que, que algo tiene que, algo, o sea, no, no te puedes inventar algo que no existe, claro. o sea, tienes que extrapolar siempre de algún lado. Quien extrapole mejor, buen extrapolador será, pero vete tú a saber. <laughs> pero bien, pero pa, tienen que pasar cosas. Entonces, claro, el tío te pone el dedo para que mires el dedo, pero lo que pasa más allá ya. del dedo, ¿no? O sea, esto es como, como es... No el, yo me había el, fijado el, en eso, la verdad. El tonto mira el dedo. Pero no la luna, ¿no? ¿Cómo es esto? No eh, me acuerdo. Bueno, dicho ese sí. Con esto no quiero quitarle mérito, ¿eh? Que el Guy Godin es una máquina. O sea, ese tío, una de dos. O le compra Oculus, o le secuestra y la mete en una cueva y nunca más se sabrá de él. Pero es increíble, sí. Es increíble. Y genial, porque yo, yo ya le ponía un clavo en el ataúd. Él dice que, que eso cara ahora podrá jugar, por ejemplo, a jugar a 120, claro. O sea, al final le si renderizará a 60, ¿no? Y se inventa el resto. Sí. Bueno, pues nada. Pero que... eso es lo que hace realmente parecido el Motion Smoothing de Vive, o sea, de, de Steam, o el de Windows My sí, sí. Reality. Es la misma técnica tal cual. ¿No? O sea, realmente es. es no, no está usando el mapa de profundidad, por ejemplo, para calcular eh, la, el desplazamiento de los objetos ni nada de eso, como, como hace ASW2. Sí. Así que real, realmente se, hay veces que se ve mejor, pero hay otras veces en las que se ve mucho peor, dependiendo de la situación. Sobre todo si se te queda para un frame y de repente empiezas a mover la cabeza. Eh, no, no, no claro, pero es que hay cosas que no puedes solucionar. A ah, eso se soluciona. En SW eso, eso funciona bien. ¿eh? Eh, se te para un frame y lo está, está utilizando un shader parecido a Parallax Mapping que utiliza el mapa de profundidad, el, el Z-Buffer de, de, del juego, que si lo, si usas la API de Oculus lo puedes, se lo sí. suministras también sí. a, a la API, y, y te, te está desplazando los píxeles según tu perspectiva. Entonces da la sensación, o sea, funciona, si te mueves este rango así más o menos, funciona. Ahora ya, si te empiezas a mover, es que está muy guay, porque en, en nuestro engine puedes parar el frame eh, cuando quieras y moverte por el, por, por el, el espacio y ver cómo funciona. Cuando ya te mueves mucho, empiezas a ver cosas muy raras. Pero funciona genial. Me parece la puta hostia el sistema este de ASW de Oculus, de verdad. No, no, es muy bueno. No, no, el... sí, ya, sí. no sabemos. El... Eh, habrá que compararlo, bien. Y, y esto. Pero... Dime, Ramón. No, pero que lo que dices es que. Que como el standalone en ese momento lo está utilizando con el PC, el PC es el que renderiza el contenido, pues que le ve sentido que, como eh, digamos que el standalone solo está descomprimiendo la imagen, ¿no? o sea, solo hace lo de la labor esa de la compresión, pues que, que gaste ese hardware para, para hacer esto, ¿no? Que, que al final, lo que tiene Qualcomm es algo de hardware específico para hacer esa operación del, de, por hardware, ¿no? Del, del vector de movimiento. Es lo que yo creo que he entendido mirando el documento que hay de Qualcomm. El, siguiente, el siguiente que van a hacer, el siguiente que, algoritmo, se va a llamar CU9, que es el acrónimo de cómprate una 3090. Ese es el siguiente, ¿sabes?, <laughs> que, que van a sacar para, para, que, te, para que esto no pase. Pues claro, todo esto es se ha ido la puñeta, no tenemos el buffer, ya no está lleno, hemos sacado todo, no tenemos nada de dónde rascar. Venga, vamos a inventarnos algo. Sí. Porque no hay potencia oh, de lo, nada. Oh, gracia, en grupo en de el grupo de Telegram donde estoy ya, ya la gente está diciendo que ya hace falta una 40-90. O sea, una 40-90. Con, con los cascos nuevos. Ese, <laughs> ese, ese grupo, ese grupo en el que me habéis metido ahí a traición, ¿no? A traición totalmente. A traición, que no bajáis de 200 mensajes por minuto, me cago en la mar, no me da. O sea, te entras en ese grupo y tienes dos años por, por leerte y luego creo que te convalidan cuarto de, de, de aeroespacial. <laughs> Vaya pedazo de frikis. Eh, luego hablamos, luego hablamos del Vice Pro 2. Venga, vamos a seguir. O sea, esto, esto es una beta y para juegos gráficamente muy exigentes, o cuando nuestra tarjeta gráfica es de gama baja. dice aquí Godin. Ahí está, de gama gafa, por eso. Eh, ta, 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 ta. Vamos al museo de otra realidad, por ejemplo, y luego dejamos otras cosas. ¿O quieres hablar de la R en momento del Capture. Ya sí, ven lo que es el museo y Apple. Bueno, pues vamos con Apple. sí, o bueno, Apple. Sí, no, solo que esta la, esta la he traído más que nada para que sepáis que al final, ¿te acuerdas que sacaste lo de las gafas? Los iconos, los avatares estos de gafas que sí. presentaban la conferencia para desarrolladores de Apple pues al final ni gafas ni leche. O sea que lo único que han presentado es el Object Capture, que lo que permite es simplificar el proceso de capturar objetos reales, convertirlos en 3D, ¿no? una especie de fotogrametría, haciendo distintas fotografías, y te permite crear objetos pues optimizados para realidad, para realidad aumentada también. Y bueno, pues también han sacado indicaciones en realidad aumentada para, para su mapa, para su maps, ¿no? para, para cuando vayas andando por la calle, pues puedes tener una ayuda más precisa. Pero sí, eso, que la ver. gafa. Que sí. La gafa, a ver si el año que viene sacan el visor SDVR, AR, XR, ¿no? Sí. Porque la gafa. Tienen AR, todo luego... menos, menos la gafa ya. O sea, cuando sacan las gafas, lo tienen todo hecho ya. Pues, y además, eh, el, es el esta de fotogrametría que han hecho, el, el Object Capture, es. Eh, tiene una cosa muy interesante que es que te genera, o sea, en, para generar las texturas de un objeto, si tú haces fotogrametría, pues lo único que generas es la textura de color, para tener la textura de, de mapa de reflexiones, de reflejos o eh, mapa de metalicidad, etcétera, eh, que es las partes que son más metálicas, que tienen un, un comportamiento distinto al, al reflejar la luz, necesitas usar unos escáneres eh, complejísimos, eh, muy caros, ¿vale?, y eh, aquí con fotos normales utiliza deep learning para estimar esos mapas y funciona bastante bien por lo visto yo no lo o sea, he eh, con una haces una fotogrametría y te saca mira ves que se ve ahí eh, sí los brilla, el, metal? El, el metal exactamente sabes o sea, que te saca los mapas de, de metalicidad los mapas de reflexiones etcétera o sabes qué es la leche o sea, a mí me parece impresionante el sistema que, que han sacado y que funciona en un, en un procesador ARM eh, como de un pues eso, eh, en, lo han sacado para Mac de momento y funciona bastante bien de rendimiento está muy guay Yo creo, que <laughs> y no lo, me no, gusta decir cosas buenas de Apple no me gusta me Pero esto, esto lo mínimo lo mínimo tiene que ser con un XS no, o con, no con un con un con qué con ya más allá del XS o sea 1200 pavos o bueno. usas o usas una GPU dedicada, una una MD, por ejemplo, con lo que tienen los MacBook y estos del año, el año pasado, o usas el, los nuevos que tienen todo el, eh, el sistema on chip este, el, el, el M1, M1. El, el M1, sí. Uh -huh. Este yo tengo Así aquí, que este, es, este es el M1. Yo con esto puedo hacerlo. Pues ahí, no, no ahí, ahí puedes hacerlo. Y de hecho pero, han sacado otro, a, Luego te comparto un repositorio que ¿sí? ya le lo han puesto hasta interfaz. Porque entre, entre esto es solo a, la, a nivel de API para que lo in, incorpores en tu app, pero alguien ya ha hecho una app que solo le pone interfaz a esto. Pero y luego lo agarras no, no, en Blender lo o lo agarras en algo o qué? En lo que quieras. Te genera el objeto lo y. Y lo ah, puedes poner en, en cualquier programa. O sea, de que te saca un FBX o un OBJ o un STL. O eh, un algo, <laughs> que hace... creo, creo que es, Yo no lo he probado. He visto. gente... No sé si. si o sea, no, no lo he llegado a probar, pero, pero seguro que sí. O sea, esto normalmente te genera. Pero esto pone que pues, es un Mac formato, MacOS 12 Monterrey, que, que es el nuevo, ¿no? Sí, eh. hmm. vale. sí viene, viene a nivel de. Bueno, de API solo de... solo lo traía por eso, la curiosidad. Y que no haya R, gafas ni VR todavía. Ah, pues no. Supongo que el año que viene, pues según Minchi Kuo también decía que el año que viene, a Apple llegaría. Pues a lo mejor eh, para ver las gafas de Apple nos tenemos que ir al Museo de Otras Realidades y meternos por la puerta. Ahí. Gratis hasta el 21 de junio. Es si una pasada la pasada, aplicación. O sea, dejarme no. decir que, que nada más entrar en el este y entrar ahí, se te caen varias neuronas al suelo. ¿Sabes? Pierdes, pierdes. Sí, sí, pierdes. pierdes, pierdes no sé, es como que hay una IA que, te, que, que, que se mete dentro de tu cuerpo y dejas de ser tú. O sea, a mí me pareció flipante flipante. Es como si hubiera tomado LSD ahí peyote en el desierto. O sea, Yo diría que si tenéis VRPC, por lo menos canjeadlo, lo que hayis para siempre. Y luego el día de mañana a lo mejor os interesa. Sí, sí, no, no, no. Esto, esto, es, esto es obligatorio para cualquiera. O sea, esto es. Mm. Pues eso. O sea, es, 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 es que sí, la VR es, no tiene ni imaginación. Toma, ¿sabes? Flipa. Pero bueno, aparte de que te lo dan gratis, la noticia es que si os acordáis, el XR3, que no es de cual con el procesador, sino que es la unión de Tribeca, Canes y New Images, tres festivales que traen sus distintas creaciones para mostrar que podemos ver en este museo de otras realidades, lo único que son DLCs de pago. De hecho, valen 12,49 o tienes el pack por 37,47 euros. Es gratis la aplicación base, ¿vale? El Museo de otras realidades, pero luego tienes DLC de pago de estas exhibiciones, ¿no? De, de que los digo, Tribeca, Canes y New Images. Y ahí... que, es, que no dejan de ser eh, como si te vas al museo, te vas al Prado y tienes las permanentes, que son las colecciones permanentes que están allí, que son las que puedes ver Exacto. en el Museo de otras realidades, y luego tienes los eventos que se van saliendo. O sea, la semana de, eh, yo qué sé, Rafael Tintoretto y su abuela. Pues eh, esa la pagas, pero esta no. O sea, hay cosas que puedes. Te digo que es que por eso es interesante que la compréis, que, sí. o sea, que, que os la instaléis, que hay mil millones de cosas que ver. La base, la base es gratis ahora mismo, sí. Eso es. Y si eso os interesa pues, esto, pues bueno. ya sabéis. Por, por, por menos de 40 euros tenéis más de 55 experiencias que hay de todo tipo. Es ¿no? un antes y un después. Yo te digo que te quitas el visor y, 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 y puf, has estado en otro lado. Yo, yo creo que si luego soplas en la Guardia Civil, das positivo. De algo, fijo. O sea, pues sale de allí completamente ido. Eh, bueno, que, que eso, que lo hagáis, que hombre, que es gratis. Que normalmente hablamos siempre que vale una pasta todo, pues esto que es gratis, bajárosla y ya veréis lo que vais a flipar. Exacto. Eso, otra noticia que, que cuando llegue, cuando llegue, y es que Oculus había hecho los 15 metros por 15 metros, había ampliado el espacio de juego hasta 15 metros, todavía no, ¿eh? Están en vaya, el... vaya salones, ¿no? <laughs> Pues 15, no, ya, metros que, por, claro. 15 metros por no puede, 15 metros por quince metros en lado, ya o sabemos, menos el exterior por la exposición de las cámaras, pero. Pues un centro comercial, que viene muy bien para los centros comerciales. Sí. Mm, no te sabría decir mm, Sí, no, claro, lo que hablábamos de al principio, bueno, acordaros con Quesuno, la demo aquella de, de, la arena, ¿no? De aquella jugando ahí. O sea, como, como si fuera un arcade, ¿no? Lo que dices. Claro, claro, claro. O sea que guay, que, que, bien, que poco a poco a poco yo creo que estamos mejorando todo el ecosistema, o sea que qué guay, guay, guay. que esto es el Guardian, porque tú realmente puedes quitar el Guardian y moverte 800.000 mil kilómetros. No, Mira, se, trata, <laughs> se trata de tener, de tener algo que, que oye, que te estás yendo a la, a la no, M si 50 que, que te salga ahí, ha caído. Claro, sí, 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 sí. Eh, pues ya está, software, ¿no? Hemos hablado de, sí, exacto, exacto. Eso, vamos a hablar juegos. de, vamos a hablar de los juegos y si quieres para llevar tu guión. Eh, para te todo. digo yo, te digo. Sí. no, hombre, lo tengo aquí. Ah, vale. Facebook. Sí, a ver, esto, estas son de estas que últimamente, pues bueno, siempre tengo que decir la nota, ¿no? No hay un mejor momento para anunciar esto que un viernes a las diez y media de la noche, ¿no? O por ahí. <laughs> Pero bueno, que, que sigue genial. Que Facebook compró Down Pur y los war hace poco, hace un mes, el 30 de abril. Bueno, lo anunció en ese momento. Y, y ahora el viernes este anunció que ha comprado Big Boss VR, que es solo The Population One, y acordaron de antes que es Más pos Arena, que también era un juego multijugador de, de tiro, eh, pues, pues han comprado el estudio y el principal motivo es por las conexiones sociales, ¿vale? O sea, por, por el componente social, que creen que es importante para acelerar el crecimiento de la VR. Como siempre ponen las preguntas y las respuestas de, de qué implica esto, ¿no? Y ya sabéis que no van a seguir actualizándolo en todas las tiendas, se va a seguir dando soporte, van a, van a trabajar con los recursos para hacer futuros proyectos, que de momento no están listos para anunciarlos. Y lo más importante, que vuelven a recargar que están haciendo el tema de, 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 o sea, de, de financiar contenido de terceros, triple eh, de, 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 o A sea, de franquicias, ¿no? Y luego también que tienen, como dicen, eh, planes innovadores y prometedores para los próximos años de Gavin Que um, sí. eso es lo, lo interesante, ¿no? Que no siempre se habla de que si Oculus quiere Horizon, ¿no? Pues bueno, de momento ellos siguen invirtiendo y ya sabéis que está por detrás Assassin's Creed, Ubisoft, con, con el otro de Splinter Cell también. Eh porque es una mala noticia. Porque es una mala noticia que pasen estas cosas. A ver, alguno de los que esté ahí, Robianos, si estáis en el chat. ¿Alguno? ¿Quién dice que es una mala noticia? Tú. Yo lo, lo digo yo. ¿Por qué creéis que es una? Y lo, lo digo yo. No, no lo digo yo. Lo dice mucha gente. Hay gente con la que comparto eh, sensibilidad con estas cosas. ¿Por qué creéis que es una mala noticia que Oculus compre eh, estas cosas? A ver si alguno de vosotros, si estáis despiertos. A mí, a mí como juego, la verdad es que no. No es de mi afán. ¿sabes? No, no, si da igual el juego, como si compra cualquier otra cosa. Porque es malo que se compren. Porque lo compró el cara No es una mala noticia. No es una bueno, Vamos a poner aquí, vamos a despertaros. Vamos a poner aquí. Porque lo compró el cara eh, Van por ahí los tiros, pero ¿por qué? No es una mala noticia. Porque bueno, lo, lo tiene todo. Todo lo quieren todo lo están haciendo con todo, todo el dominio. la VR es tuya eso. es el quinto estudio de compran ahí pues está lo he dicho Adampur, está están, o sea, para que lo veas en juegos que eso lo conoceréis mejor o sea compran el... comprado Population One Onward Beast Saber Asgard Gruaz y Lone Echo joder bueno. los mejores ya podían haber comprado Bobel ese sabes pues no te compran los más. buenos Compren compre el balde, ¿no? Ahí está, está ahí ya, ya habéis dado en la clave de todos eh, por la exclusividad, porque con eso, a la mierda, SteamVR, a la mierda cualquier otro visor, a la mierda todo, te compro y solo lo saco en lo mío, con lo cual te obligo a pasar por caja de mi visor. Sí. Mala, mala, mala política en general, inevitable. Pues bueno, así lo dicta el capitalismo. Como no hay otra cosa pero, que ver, se pueda hacer. Eso es pues, que esto, o sea, Sony en VR, bueno, no directamente en VR, pero por ejemplo en ¿no? O sea, que también, ya sabéis que hicieron Storland, ¿no? Y, y más juegos. Microsoft ah, pues, con Bethesda, sí. como dicen por ahí. Claro, Bethesda. ¿Claro? Eh, bueno, a mí estas cosas. Sobre todo en un nicho tan pequeñito como el nuestro, que tampoco es que en la VR haya mil millones de cosas, ¿no? Entonces, cuando alguien grande, grande, grande compra a alguien que ha funcionado, pues es otra cosa que se va a ir para la saca. Sí, pero de momento, o sea, por lo menos las dos últimas compras son juegos multijugador que están triunfando, ¿no? O sea, ¿qué, qué juegos multijugador pueden comprar Mal, que estén triunfando ahora mismo? Claro. Demeo, Demeo, claro. de podría ser uh, Resolution Game, ¿no? Que, que tienen siempre ellos juegos sociales. De este estilo, ¿no? Imagínate que ahora de pronto compren a Resolution Games. Otro más. <laughs> pues otro más. Aquí está, Demeo. Que no te extrañe que ya estén negociándolo, porque ha funcionado muy bien. Y precisamente eh, también sirve para potenciar este tema de, de lo social y tal. O sea, que... Sí, exacto, por eso digo, el quedar ahí con amigos en VR y compartir, como dicen ellos, eh, compartir momentos, pues este juego, y bueno, ya que lo hemos sacado, Demeo, el 28 de junio, que se anunció anoche en el Urloa Showcase pues llega el reino de la rata que ya veis aquí esto es el vídeo que el trocito de vídeo porque es un teaser más que nada que veis cómo se adentra en el mira la rata pues no me ha matado a veces la rata cuántas <laughs> ratas yo creo que se les ha ido la mano con la cantidad de ratas que hay en los pasillos esos y no pueden ser que las ratas sean la leche de buenas porque <laughs> Que te mate una rata es lo más triste del mundo. Soy un guerrero del copón. Me manda toda mi... Voy a salvar el universo una mierda de rata. Zasca, fuera. Y te quedas ahí... Así. <laughs> no, no sé. Bueno. Que... Pues es eso. El 28 de junio llega este DLC que ampliará, que ya sabéis que solo tiene un, una campaña, digamos ahora mismo, ¿no? una misión, por así decirlo. ¿no? Eh... Más ratas. Eso es tirar sí, se a seta reino ahí. De la seta ahí Es el reino de la rata o sea, no sé qué, qué ahí abajo. No Es sé. una zona de alcantarillas Verde, y aparte de, de, la de Este nuevo, de nuevo escenario ¿no? Uy, Lo es. que va a tener también son nuevas cartas Que creo, Oscar, que tenías una, un, Como un concepto ¿no? de arte Que habían compartido sino el Lingotazo, salto. esto es cuando, cuando Sabes que vas a morir, te tomas un vodka <laughs> Bueno, esto en realidad será un licor ahí Súper fuerte y ya, sabes, te pones contento Y que, te, y que la rata te... ¿Mande para otro barrio? Esto no Así sé qué 18, hace la, la, la esta. ¿Qué no, esto? no, lo sabemos, ya, ya lo veremos. Por eso que, que aparte de enemigos, cartas, pues también el escenario y eso. ¿Mata ratas? Gratuito, gratuito. ¿Mata ratas? Gratuito. Obviamente, pues no se me había ocurrido. Ahí he estado rápido, Rojis. Es que al final, como decía, como decía la comunidad, que al final es como si hubieran camuflado el acceso anticipado de este juego, ¿no? Pero un poco... O sea, bueno. por, porque ha salido con un mapa, digamos, ¿no? Pues, bueno, sea como sea, sí, eh, ahí está. El, no podía haber un programa de Real o Virtual sin que habláramos de Ivanovich Games, ¿no? O sea, sí, esto va a significar más miércoles de Ivanovich Games, porque traen la secuela de 1976, Back to Midway. Acordaros que es el juego que veíamos, que, que, que corre, o sea, era como en 1942, ¿no?, de la recreativa. Pues ellos siempre cogen un clásico y lo traen a la VR. Y en este caso es la secuela de ese juego que, según comentan, porque ese juego, acordaros, que viajaba al pasado, ¿no? A la Segunda Guerra Mundial. ...este miércoles que, que va a haber bastantes contenido interesante ahí. Yo no sé, pero la, eh, tienen el flow cogido, Lorivano, vi qué? Eh? O sea, eso de sacar un juego cada dos meses... Es la leche. Yo no, <laughs> no sé cuánta gente tiene que estar ahí currando, pero vamos, si son los que nosotros sabemos que son, eh, van a tres juegos a la vez. O sea, no sé. Sí, ver, los otros los tenían hecho y los llevan ahora a Atlas Web, ¿no? Pero sí que es verdad que, uh -huh. que lo han hecho bastante rápido este. que se ha cortado. Que se ha cortado. Dicen que se ha cortado. Sí. Yo también lo veo cortado, ¿eh? Sí. Pues aquí me dice excelente. No, ya volvió, dice. Ya regresaron, esos que nos han hecho un raid, ¿No? Nos han hecho un. Bueno, seguimos, que luego a lo mejor está todo bien, como esas veces que pasó, ¿te acuerdas? Que ¿Sí? seguíamos hablando ¿Seguimos? aquí. Y... Si sí, no, o sea, yo creo que esto funciona, ¿no? ¿no? A mí me dice que está conexión excelente. No hay cambio seleccionado, ni cambio. Yo objetional. creo que funciona, yo estoy viendo aquí, va. Twitch. A mí, a mí no me va. A <laughs> a mí sí, ¿eh? A mí sí. A mí también. Bueno, a lo que. Bien. A lo que hablábamos de ATLA. Operation Warcade que hablábamos que iba a llegar está ya en ATLAB, la demo, ¿vale? La demo se puede probar ya en allab y a menos que en este fin de semana, que no, no me ha dado tiempo a mirar, haya salido el juego completo, pero creo que llega más tarde, a finales de junio, lo que es el juego completo. Pero la demo de, ahora estoy hablando de Oscar de Operation Warcade, ¿eh? ah, Que es este que está esperando. Es que sí, pero como, como, tengo que estar en todo, estoy a ver si se no, cae no, 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 la colisión o sí, sí, sí espérate, a ver si consigo Operation Warcade. aquí os lo pongo, que estoy mirando cómo va el, el streaming sí, eh... sí. Bueno, este es uno de los, no sé si, si fue el primero, pero, pero bueno, es, tiene su año ya en PC y lo llevaron a PlayStation VR y también ahora pues a AdLav llega pues a Adlaf y está la demo pues, si lo queréis probar este está inspirado en Operation Wolf que era, creo que era, ¿no? Operation Wolf eh, uh -huh. también otro clásico de la recreativa. Y juega lo mismo, con, con que lo ve de, desde fuera, en 3D. Y tienes luego la zona inmersiva, que, como veis ahí, que te metes dentro de la máquina. Para de, distinta, incluso para pilotar vehículos. Mm. Muy de bueno, recre, sí. sí Muy me he puesto aquí una, una, una alarma, sí. si se va a la mierda. Sí, bueno, que me avise. Como dice Camilo, vale. juegazo el Operation Warcade. Juegazo lo aprecio. Sí, sí, la mayoría de lo que hace Ivanovic son juegazos. O sea, a ver, son súper divertidos. Sí. Y encima tiran, divertido, de la, sí. tiran de la fibra eh, ochentera nostalgia. o de cuando de la nostalgia, con lo cual ya te tienen, te tienen comprado ahí, sabes, ya, ya está. <laughs> eh, pues sí, sí, pues sí, nada, sí, genial. La, eh, el otro que trae Oscar lo traigo por ti, porque sé que te gusta y lo estás deseando catar, ¿Sí? y ya lo tengo ahí reservado a ti, el Sentenced, para si no te has fugado antes de que eso. Lo probarás en directo un miércoles. Lord's que es el, el ejecutar, el ver si realmente tienes la capacidad ¿no? de, de sentirte. Yo ejecuto. ¿Cuánto <laughs> llegarás Pues eh, de verdad, este tiene ahí un punto. Aquí deberíamos traer a un algún... bueno, si sí, oh, Dios, si tenemos un filósofo, claro, nos, nos, nos denuncia. ¿sabes? Pero eh, esto tiene, esto tiene un tiene una discusión, cuanto menos una reflexión de a dónde estamos yendo uh -huh. y, y por qué salen estas cosas ¿no? es que lo, ¿lo de los colores llega... así azulados es por algo en concreto o es un glitch del vídeo? no, no, es, es el estilo que le ha dado buscando, no sé, supongo que espera que, no, que nos están intentando hackear el chat ¿esto Hostias. qué es? es ¿Qué dejarlo, pero, che, che. Que mientras que sea eso, mientras que sea eso no pasa sí, pero no sabemos eh, qué hace esto, a lo mejor lo está a lo mejor nos estamos para quedando para no de importancia, sigamos sí, no sé, eh, se le ve es el ese al dibujo ese el 25 de junio sale Sale este juego Sentencia Y por eso lo he traído hoy, ¿vale? Ya veis, cabeza rodando, eres un verdugo Y se supone que tienes que lidiar Con las decisiones morales de, 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 hacer, de cumplir con las órdenes Está desarrollado por una persona Durará poco más de una hora Pero costará muy poco, ¿vale? Creo que son unos 6 euros o así O sea que Que nada, cuando llegue El 25 de junio lo probaremos también en Road Explorer Y ya os lo, os lo enseñaremos y ya solo nos queda por aquí, eh, Oscar. Voy. Dos. El juego que llega la, se la semana que viene, o sea, que llega este jueves, Eternal Starlight, que llega a Quest y a PC, a Steam. Y básicamente es un juego de estrategia espacial en el que nosotros somos el comandante y controlamos nuestra flota. Habrá distintas unidades, ¿no? cada una con sus características. Y el juego va a eso, un juego de estrategia, como veis en el tráiler, Tendremos el control de hacer zoom y, y la ventaja de estar viéndolo en VR, pues por ver la escala y el estar ahí, ¿no? Que bueno, eso no creo que haga falta de los pliques si, si estáis dentro del mundo de la VR, ¿no? Lo que significa un juego así, ¿no? Lo digo porque hubo comentarios de, que decían que, que quizá no, no era quizá el mejor género, ¿no? Para la VR. Uh, bueno, veremos, veremos, veremos. Porque eh, qué? Tía? A mí me parece que tiene bastante buena pinta. Yo creo que puede estar bastante guay. No digas esas cosas antes de probarlo, Julio. Que luego tiramos. Hay que recoger cable <laughs> todos los miércoles. O sea, es el, el, el domingo tiramos cable y llegamos el miércoles lo probamos y recogemos carrete. <laughs> Porque Naste. a lo mejor no es lo que nosotros pensábamos. Mira, es que, además, mira qué guay cómo son las interfaces y cómo maneja la estrategia y eso a mí me parece muy chulo cómo cambia la escala para... a mí me parece la hostia no sé vosotros no lo yo sé. jugaría yo yo no no jugar jugaremos pero que yo últimamente <laughs> eh, últimamente tengo eh, soy muy escéptico Voy a, o sea no sé la VR me ha hecho escéptico ya no tenemos tenemos callo tenemos callo hecho ya eh, venga de eh, persistence no tenemos de Persistence. Sí, exacto aquí. este la noticia es que añade ray tracing y DLSS y que es la versión en Hace que es gratuita si tenéis de persistence que es un juego de terror que estás en una nave que se genera el escenario de forma procedimental puede recordarnos un poco a a Cosmodric, no uh -huh. pero este salió antes que Cosmodry y no a no, insinuar no he nada simplemente que, que que son similares no en cuanto a temática eh, con el DLSS ya sabéis que mejora el rendimiento y bueno, el ray tracing tiene ciertos efectos que estáis viendo: que la sombras, los reflejos, que eleva la, la calidad. Muy bien. ¿Pero esto tira o no tira? tira. ¿Es, el, es el primero con ray tracing en VR, ¿no? O sea, yo no, no yo creo que, que sí. Grange, no, sí. es? Grange, este que es de, de Ah, bueno, bueno vale. pero hablamos de, hablamos de juego, porque Grange es un simulador de hacer el gancho con una llave y un motor. O sea, no es juego-juego. Juego. Sí, pero bueno, son, son algunos efectos. No, bueno, ya sabéis que no es. O sea, son sombras eh, y cosillas. Pues, sombras y, difusa, ¿no? No la, Pero uh -huh. bien. Con, 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 sin. No, no puedo hacer el con, sin. No puedo hacerlo. Sí, con, tiene can, iluminación sin. global y, no, y no sombras no ahí. Es interesante otra parte de Into de Radius, de No Man's Sky, que ya lo hablamos también el otro día. Pues otro más con DLSS. Para los que tenéis una red de X, sois afortunados. <laughs> pues podéis sacarle partido. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, Muy bien. pues ahora lo probaremos, claro que sí. Bueno, pues acabó lo que son las noticias. Vamos a hacer esto rápido, como siempre, que es eh, lo que hicimos el último la verano. Calidad, ¿no? eh, sí. sí, bueno, eh, esto es lo que hicimos en el, en el anterior. Es que es lo que me ha salido, ¿no? Voy a cambiarlo ahora ya. Sí, sí, no, no pasa. Nada. Eh, eh, jugamos el miércoles a estas cuatro cosas. Nos acompañó Sayo CPR, que estuvo jugando en el planeta Robiano, que se había creado <laughs> en... Que se había creado. Eh, sé que algunos de vosotros ya estáis dispuestos a coger el, la nave espacial y acercaros al planeta, pero no hemos hablado, no para destruirlo. A ver si vamos a entrar nosotros, y lo único que hay ahí es como, como la luna, la luna de. ¿Cómo se cargan? ¿Cómo era esto en, en Star Wars? ¿El planeta se han cargado? El planeta. ¿Qué planeta, hombre? ¿Qué planeta se cargan en, en Star Wars? Eh, vamos, frikis, eh, vamos, vamos frikis. <laughs> Endor, dicen por aquí. Endor, Endor. Un, un estrecimiento en la fuerza, como 100.000 almas. Eh, pues Endor, se han zumbado, Endor. pues a ver si os vais a zumbar vosotros el planeta rodeado. Fíjate, fíjate cómo son las. Alderán, Alderán, ¿qué Endor Digo, ni qué hostias? Alderán. <laughs> Endor es donde Pero viven probablemente... los, los monos estos, los, los, los Ewoks No sé, yo Pero no creo no que lo destruya, no, no haciendo Estamos. reventar el planeta, sino que cuando llegues a lo mejor está todo lleno de penes. Muy probablemente. Tenía que, ya tenías que decirlo que, no que iba a decir Oscar que, que probamos Stone of Harla que probamos eh, el de los calzoncillos que los no acuerdos de Defect 2 ah es verdad el de Defect 2 y luego probamos un Minigolf, fíjate de casualidad que al día siguiente han sacado un nuevo un nuevo curso, ¿no? o sea un nuevo entorno que se llama Boggis Bogis Bonanza que tiene un aspecto así como, como de montaña Alguno de vosotros se, se enfadó un poquito porque el miércoles eh, no hablamos con la profundidad que debíamos hablar de, del minigolf, pero daros cuenta que el viernes son cuatro juegos, hablamos por encima de cada uno, si queréis ver una review de verdad del juego y los arreglos virtual donde hacemos las reviews serias, el miércoles es un poco para ver el juego por encima. Eh, no, Aparte que nos gustó a todos. Yo dije que el no, minigolf no, sí, mini era... De no hecho, conozco a nadie que juega al minigolf a mi alrededor más que los niños pequeños que hacen el cafre y los mayores que se emborrachan y hacen el cafre no conozco a nadie que se tome en serio el minigolf. que a verlo los hay fíjate de es que... casualidad que cuando bueno, estuve en casa jugando probando Vice Pro 2 eh, me dijo que este juego se lo había pasado entero o sea que para que veas no o sea, eh... por eso por eso pero que no hablamos mal que no hablamos mal bueno, que eso. Sí, que, que, que buen juego, que es buen juego. Y, y no más Sky, que estuvo sello con nosotros ahí. Es verdad. Venga, lo más leído de la semana, en realidad. Lo más leído de la semana. La o sea, filtración de, de que PlayStation VR 2, Quest 3 o Pro llegarían en 2022 con mejores lentes que las actuales. Ya eso ya lo dijo Sony, que el visor nuevo iba a mejorar en todo. ¿no? Eh, genial. Y luego, la noticia del programa anterior que hablamos de que hay grandes juegos por anunciar. Pero serían para Quest 2 según Mike Doran. Esto hablamos de Oculus Studio, grandes juegos de, de Oculus Studio. Y la tercera sería la del modo espectador que os hemos hablado antes. de Para Quest, ¿no? el modo espectador en tercera persona para el casting. Luego, lo, lo más comentado, Oscar. Lo más comentado. Lo más comentado es en la encuesta que ahora enseguida la comentamos. Eh, luego, la que acabamos de decir de los juegos de Oculus Studio. Y el tercero, By Focus 3. De, bueno, también es verdad que esta noticia da para comentar por el precio, ¿no? Que al final siempre llama la atención, ¿no? Que ya, lo, ya lo hemos dicho antes, los 1400. Más de 1400. Qué pena que lo que más llame la atención sea el puto precio, ¿eh? <risa> <risa> Que sea siempre el que. Ah, pero es que es lo que hay, claro. Y precisamente aquí están los comentarios. Por ejemplo, de, de la filtración de PlayStation VR 2 y Quest 3 Pro. Aquí decía. O se ponen las pilas en cuanto a juegos, o las Quest 3 y OPS VR2 no las compran en el Tato. Bueno, yo creo que Oculus, ya lo estáis viendo, está comprando estudios y ya sabes que tienen planes prometedores e innovadores. Y Sony, Sony seguro que ya, ya se sabe que hay estudios detrás trabajando y, y va a haber juegos, vamos. Luego, focus 3, ¿cómo es que me la cosa si este visor, en vez de su precio ser los 1400 que hemos dicho, la realidad fuera su precio es de 450 euros y su mercado es el usuario de bien. Qué lástima. Bueno. Qué lástima. La pues yo no, de, no sé... No sé por qué. Porque HTC solo, solo, exclusivamente busca business. Exclusivamente. Aquí tenéis la prueba. Solo, exclusivamente busca business. <laughs> solo... Todo lo demás es una cortina de... business businesses, businesses. Businesses, businesses, sí. businesses. No hay <laughs> juegos de por medio nunca. Así que es cosa nuestra. Son problemas nuestros. A ver, bueno, pues eso. Que la encuesta la encuesta de esta semana. La encuesta. ¿Qué tipo de movimiento utilizáis principalmente en VR? Acordaros, teletransporte, pues ha salido un 15,63%. Movimiento libre orientado por la cabeza, un 20,83%. Movimiento libre orientado por el controlador, un 60,94%, que es como, la opción ganadora. Como mayoría, los dioses virtuales mandan, y que sí. <laughs> sin menospreciaros <laughs> al resto, eh. Movimiento libre orientado con la, con la cadera, 1,56%. Y otro método, 1,04%. ¿Otro método las... que es? La, ¿La croqueta? ¿O cómo es? <laughs> donde Natural no Locomotion. De... Es que Natural <laughs> Locomotion yo lo veo como libre. O sea, que realmente, pero bueno... Cuando estás en este movimiento pues... libre, pero va orientado, puede ir orientado con los pies, con la dirección de donde apuntan los pies, que es distinto bueno, a... O sea, a como si fuera, como ¿Otro? si fuera la cadera. Porque los pies sí. si no giran la cadera digo yo que es complicado. Todo mientras estás <laughs> giñando es, me es mejor que con la cadera porque cuando cuando vas a girar primero mueves un pie y luego después se gira el resto del cuerpo y en VR se siente o sea si tú estás acostumbrado a usar natural locomoción con el modo pies y luego pruebas solo con la cadera va como con retraso. El giro. Habría ah, es que y sacar un, un, un decapié, ¿no? de deca, Decauña, decaneil. Deca Eso además tienes 10, o sea, que puedes hacer ahí la, eh, en teoría. A eh, mí bueno, me ha parecido, me ha parecido bueno. curioso porque yo soy de, de orientado con la cabeza y no sé si últimamente me está coincidiendo, pero la mayoría de juegos, normalmente que pruebo yo al menos, no creo, esto no creo que esté guardado, esto es que el juego lo trae por defecto, suele traer con cabeza más que con controlador y fijaros aquí en los que hay decidido participar, es con el controlador la gran mayoría. Es que el controlador yo no lo entiendo. O sea, no, no, si, no, si ha habido no, ahí... Ha habido tomate, ¿sabes? ¿no? Del bueno. No, los... no, no, no tomate. Que, que ha habido sangre. Los de vista. No, no, no. Ah, de buen sí. rollo todo. Ah, qué bien. tanto Me ha alegrado escuchar eso. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. <laughs> eh, venga, pues, dicho esto, a las 9 y 20 de la noche de este gran domingo podemos entrar a, a valorar eh, qué pasó qué pasó con Next Level Vive Pro 2, toda la leche que se ha montado para variar que es, le cambiamos el frontal lo ponemos azul y le mejoramos lo bueno, ponemos negro bueno, sí, o sea, eh, dejamos el, el, la parte ahí azul, pero no cambiamos mucho más. En teoría, lo que le metemos es un software intermedio, que es una puñeta como Dios, porque si sí es el mismo que Cosmos, me cago en todos sus muertos varias veces, o sea, no hay un día que no me haga algo. De hecho, a, a, me, me recume. Le he, tenido, he tenido que hacer un script para que lo corte, o sea, para que lo vaya quitando, es un, es un desmadre. Mm, el visor, todas nuestras esperanzas puestas en alguien que le diera eh, al G2. Un, un buen acolleja y que lo mejora y lo mejorara venía de parte de Vive, de HTC quien que, pues eso, que sabemos quiénes son cómo se las gastan cuando hacen algo que mola mucho y que tenía 120 de FOB y que bueno decía que era el next level el 2.0 a 120 hercios como estáis viendo un montón de cosas de marketing que como siempre nosotros nos encargamos de comprobar eh, tanto Ramón, por una vez que, que sirva de precedente, eh, yo no lo he probado, lo ha probado Ramón y lo ha probado Julio. Así que yo voy a estar calladete. Por primera sí, vez en este traemos programa. hoy un invitado eh, en espíritu. Ah, bueno, traemos un invitado en espíritu. Es verdad, es verdad, es verdad, Ahora, ahora, ahora os lo ponemos, os lo ponemos dentro de un ratito. Bueno, en cualquiera, sí. en cualquiera de sus múltiples formas que lo hayáis probado, eh, las lentes serán dobles. Y son dobles, eh, Julio lo tiene preparado en su mano. Además, ahí lo tienes. Era y es casi prácticamente igual al uno en cuanto a sonido, ¿no? Y en cuanto a tamaño, sí, y en cuanto sí, sí, a, sí. a charrada, es todo lo mismo. La, sí. la sujeción, todo, todo es igual. La sujeción, todo lo mismo. Le ha cambiado también un poco el diseño del auricular, que no sé si, si cambiará un poco el, el sonido. No. Yo creo que es vale. igual. Me suena igual. <laughs> eh, claro. los, los mandos eran los mandos de toda la vida, solo que los mismos. Los mandos, cuando saquen el pack completo, serán maracas, como o sea, ya sabéis. Los, los palos estos. <laughs> sí. Sí. Según Pero parece serán más baratos. Si, sí. sí, sí, sí. si pillas las bases y, lo, y los Knuckles y solo el casco, creo que será más barato que pillar el pack completo con bases y con, lo, con las maracas de, del Vice Pro 2. O sea, que esto es como el McDonald's, ¿no? Que si es más caro pedirlo con patatas que si lo pide... O sea, hay que currárselo. Mira que me gustan menos <laughs> esas cosas, ¿no? Me gusta un pelo. Bueno, que en principio podría haber pare... funcionado con esto, pero que tienen que actualizarlo porque no va el, 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 el... a 120 hercios, ¿no? O ya lo han actualizado. Porque hasta donde yo pues, sé... Todavía no. Todavía no. El pack completo serán 1400 euros, Julio. No me acordaremos sumando lo que sale en lo, lo de eso. Pero sí. Chao. Bueno, Pero pues bueno. hay mucho que hablar, hay mucho que preguntaros, yo tengo mucha tengo preguntas técnicas que haceros, a ver qué tal ha ido la cosa. De primeras. A ver si podemos contestar. Porque tus opción, preguntas eh. ahí van a ser. Ah, correosas. Eh, no, no, de, 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 de primeras, de primeras. Técnicas. Eh, de primeras, sí, y, y por no hacerlo lo técnico esto. Eh, empezamos por Ramón, que es el que lo ha probado con Juanlo y luego, Julio, te explayas tú, porque tú vas a tener tralla también. Entonces... Sí, pero eso yo he de recalcar que, que es como si lo hubiera probado en un evento, que yo no lo tengo en mi casa, ¿vale? Ha sido un ratillo. Eh, solo para que sepáis que son primeras impresiones, ¿vale? Venga, pues primeras impresiones, Ramón. Pero que me va a preguntar en concreto o en general? Hombre, te puedo preguntar. Es que eh, si no, no iba no sé, va, pero no, que... va a. Quedar, va a quedar muy dirigido, ¿no? Porque si te digo, ¿te ha gustado, verdad? ¿Te ha gustado? Entonces parece que nos está pegando Vive, ¿no? Yo lo que quiero no, es libertad. No, libertad. Te pusiste... Sí. Mira, la, la pregunta, y aquí voy a ser muy capcioso y perdonarme si a lo mejor no es la pregunta indicada o la forma indicada, pero yo recuerdo me, cuando me puse las G2, dije, la leche. La leche. O sea, hay un salto de lo que yo tenía a lo que veía brutal. Entonces, ahora, mi pregunta es... Tú, Ramón, que vives con las Quest 1 y un, gal un, un, un Samsung Galaxy 6 todavía, que vives en 1980, tú te y has puesto... PlayStation y PlayStation VR 1. Y, y PlayStation VR 1. Tú te pones eh, las Vive Pro 2 y dices... Y digo, joder. O sea, porque se nota y se Ay, ve, y claro. la calidad es la caña. Y, y luego, cuando más lo notas, cuando vuelvo a mi casa, al día siguiente, porque, bueno... O sea, el día siguiente fue cuando lo pude probar. Y me pongo rifese y me pongo Harley Fallis, que es lo que, con lo que más estuve probando Vice Pro 2, fue con Harley Fallis. Y me pongo, me lo pongo y entonces ahí sí que digo, Dios, me acuerdo de esta zona que probé y tal. Y digo, joder, es que, es que ya sabéis que con reverge G2 es como estar viendo ya un monitor en VR. Y con Vice Pro 2 es igual. Es que es una calidad ya que, que, que no, no, no ves eso, no ves lo, los píxeles, ¿no? Y yo no hablo aquí del Screen Door, sino de lo que son los píxeles. Eh, pues eso, yo... Me parece un, un buen salto. O sea, o sea, quiero decir, un gran salto, ¿no? Y también noto el FOV, ¿vale? El FOV horizontal. Yo creo que no nos han tangado. No sé las mediciones porque no... no o sea, Ahora no, te las no, no sí, no decimos. pusimos... Yo la no las he hecho todavía. Pero sí que, sí que es mayor que Quest 2 porque lo pudimos probar, que Juan lo tiene Quest 2 también. Lo pudimos probar, lo que es cambiarlo después. Y... A ver. Luego entraremos en detalle y tal, pero... Pero es verdad que, que, o sea, lo que es Visor funcional es. Lo que sí que para mí el punto negativo, el más negativo de todo, es Glare. O sea, madre mía. O sea, el Glare es brutal, sobre todo en el Steam VR Home, que están los blancos ahí de los nombres de los juegos y tal. Luego es verdad que te pones a jugar y, y pasa desapercibido, pero es verdad que hay algunas zonas que yo al es que no dejaba de verlo. No estoy acostumbrado a, a tanto Glare. Yo no sé Indes como es, porque no, no, no lo he podido probar Indes Pues eso es otra fiesta, sí. Pues, similar. Pues, este, pues, similar. Pues, pues vaya fiesta, sí, desde luego. <laughs> Para mí es el de punto hecho, negativo de. Sí, sí. Son similares. Eh, en cuanto, o sea, en, en Index, eh, como que cuando ves algo luminoso, contamina la imagen de, de todo, más o menos. Eh, con, por ejemplo, si ves una cosa naranja sobre un fondo más o menos oscuro, se ve todo anaranjado, así como una neblina. Y en, en este también tiene bastante claro, pero es más. Eh, concentrado en que, o sea, tú lo ves claramente que sale del objeto eh, que del objeto luminoso que estás mirando hacia afuera, por ejemplo, como un rayo o algo así, no es tan borroso, por así decirlo aunque sí, también no, bueno, depende de cuánto que... te acerques las lentes se ve claro, distinto el punto dulce y, o, o el vos, e si nos ponemos ahí <laughs> es lo que es ya, movernoslo y buscar, el ponérselo fácil, yo eso ahí lo vi bien, pues yo no tuve problema, yo tengo 63 de IPD, y ya sabéis que tiene ajustes por hardware y lo vi bastante bien. Luego ahí sí que es verdad que, que luego cuando pongas la opinión de, de Juanlo te compara mejor la parte de G2 y tal. Pero bueno, Julio, te toca. A ver, a mí cuando me lo puse la primera vez, me, me, o sea, me pareció muy. Estaba jugando al G2 y de repente me, me llegó el casco y me lo puse y dije, hostia, el FOB. O sea, el primero que notas es. El... El FOP y eso que está probando con la esponja que viene por defecto, que ya le he hecho un mod al mod, que ahora lo enseñaré. Pero si no, ¿cómo se puede hacer un mod antes de sacarlo de la caja? Es, es, eh, ya teníais el mod preparado. Lo tenía preparado, sí. Claro, me, ya lo me llevo antes. Es increíble. Y nada, eh, eh, o sea, ya no, se nota más FOB simplemente con la esponja original. Si le pones una más fina, se, se amplía bastante. Y, y a mí me, me, me ha gustado mucho, las primeras impresiones fueron muy buenas, la verdad. Uh -huh. eh, como ha dicho Ramón, el glare es lo que... Al principio no... O sea, a mí nunca me ha molestado mucho el, el, el glare en ningún casco, realmente. A pesar de... O sea, pero sí que... Luego he estado jugando más, por ejemplo, a Elite Dangerous que durante bastantes horas. Y el hecho de tener siempre un halo de las cosas luminosas del texto y eso sobre fondos oscuros hace que se te canse la vista y que jugar mucho rato, eh, sobre todo en un juego que tiene tanto texto como el Elite, se, se resienta un poco y al final estés así todo el rato parpadeando porque no sabes si se si te ha movido, en, si, en mi caso si me movió la lentilla o es que estoy cansado ya de enfocar o qué, eh, causa un poco de molestia. En otros juegos como en el, en el Alix, es la hostia. O sea, es que se ve que te cagas. Uh -huh. <laughs> la verdad. Vamos a ver. Eh, según según OpenVR, que siempre, siempre decimos lo mismo, no puedes saber el FOB que tiene un cacharro poniéndotelo directamente y decir que ese es el FOB que tiene el cacharro hasta que no le preguntas a OpenVR qué FOB está renderizando, ¿no? Más o menos. Ya está, sé que Julio está ahí, está en el infierno ese dice, técnico diciendo, no, es así exactamente. Pero bueno, es, es un valor que se suele preguntar. Luego lo puedes. Lo puedes eh, ahora vamos a ver la, los mapas, ciertos mapas del de, de, de Haydn, ¿no? del Ham, ese que es el todo el área oculta. ¿Cómo, cómo, cómo tiene menos diagonal que horizontal? Que preguntan por aquí. Eso, eso lo hablamos en su momento y, y creo que, que lo puse, hice un este en el foro. Eh, todo pasa, y ya que estamos, por esto. El área oculta a la izquierda es el área oculta de Vice ah, Pro vale. 2. Eh, a la derecha tenemos el mismo ojo en G2. ¿Vale? Tú, cuando esta, esta geometría no la pones de punta a punta, o sea, no la pones de esquina en esquina. Como no tiene el ancho perfecto, o sea, no tiene las esquinas perfectas, porque lo que haces es enmascarar todos esos píxeles que nunca vas a ver. Porque eso sí que nunca lo vas a ver, está la copa por ahí dando vueltas, con lo cual es plasticazo. Todo lo que esté en azul es que nunca lo vas a ver, a no sé qué que, que se, será el, el, el mod extreme que hará Julio y todos los del grupo ese, que será con un, con un abrelatas, ¿sabes? hacerle un agujero en la copa de plástico para ver más pantalla. Pero si no haces eso, eso no lo ves. Entonces, eso, el FOP, es el resultado de la imagen real visible, no de la imagen que te da la pantalla por completo. No sé si hmm. lo entendéis. que Por claro. cierto, la forma del sí, sí, FOM sí. es, es muy cuadrada-rectángulo. saben claro. no Como por ejemplo Quest 2, que es más ovalado, para que os hagáis una idea. A mí me parecía claro. estar mirando por un tanque de esto. Este de... <laughs> sí. Eh, pasando, claro, yo tengo unas unas ganas locas de probarlo, pero eh, pasando de G2 a, a Pro2, mm, al tener menos HAM, Puede ser que esa sea la razón de que tenga algo más de, de fob, porque mmm, a mí me gustaría hablar, si queréis, dentro de un ratito, cuando terminéis un poco de explicarnos qué os ha parecido la experiencia del overlap, que es una de las cosas que me tiene un poco mosca a mí últimamente con, con todos los visores. El overlap es la cantidad de imagen que ves con el izquierdo y que ves con el derecho, vale, que no es, hay cosas, yo esto no lo veo, esto solo lo debería ver con mi ojo izquierdo. Pero el derecho tengo la nariz y, y, y la parte de aquí. O sea, yo esta mano no, no la debería ver nunca. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cuánto tenemos de visión en ambos ojos igual y cuánto no? Entonces. Eh, yo no sé, porque la experiencia vuestra ha sido tremenda, ¿no? La de Ramón ha sido dolorosa, seguro que cuando ha vuelto a casa y se ha puesto las, las Quest 1, <laughs> ha dicho dónde voy yo con esto. Eh, Julio. No, no, la, la Rifese. La Rifese, <laughs> de verdad. Pues también. Pero bueno, todas las formas raras que tiene eh, parece que están bien corregidas por la lente, ¿no? O sea, parece que tiene, que tiene. Vamos a hablar de Sweet Spot, cuando en teoría deberíamos estar hablando de. del iVox. O sea, el iVox es que mucha gente que se ponga el visor debería verlo bien. Porque si te cuesta mucho encontrar el sweet spot es que tiene un iBox muy pequeñito y ese también es mi segundo miedo. Entonces yo la pregunta que os diría a los dos es, cuando te pones el visor das rápido con el sweet spot y luego la segunda es, ¿qué tan grande es el sweet spot? Yo, yo, me, lo tenido, o sea, yo me lo puse en la cabeza. Rápido. También es cierto que venía de... O sea, que yo he tenido el Vive Pro 1 en mi casa y colocármelo ya me lo sé colocar, la primera. O sea, lo he tenido bastante tiempo aquí. Entonces... Yo me lo pongo y ya está, ya estoy viendo bien, nitido. Y aparte es que incluso sa saqué de la caja y eh, ni siquiera tuve que ajustar el IPD porque venía 64,3, que es exactamente el mío. En cuanto empecé a moverlo, eh, lo dejé como estaba. <laughs> Entonces... Sí. parecía que le había probado el ingeniero que ha hecho el casco tiene es un, hizo un molde de mi cara y, y hizo... se basó en ella para... <laughs> sí, aún así te has, to, decir que le ha salido rana porque a Julio eh, ayer le empezaron a pasar eh, cacofonías dentro del visor muy rara muy rara ¿no? y, y terminó sí. en un plano paralelo que, que es un plano raro de aberraciones y este INVR haciendo cosas raras con las resoluciones sí eso es y... el software que madre mía que madre mía y sí. tú Ramón eh, no, que decía que, que, porque... que para mí fue, fue ponérmelo los momento, y de hecho no estaba puesto ni con mi PD al principio, pero bueno, como tengo la media, estaba un poco por debajo, pero, pero eso que, que incluso luego poniéndomelo igual, o sea, perfecto, lo encontré enseguida. Es más, eh, el ajustármelo por. Bueno, ya sabéis, que soy un poco tiquinky con la ergonomía. Pero una vez que he puesto, yo bien, lo que es encontrarlo fácil, el, el punto dulce. Y luego yo no, no dije. O sea, no nos dé nada que, 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 que viera menos que, por ejemplo, acostumbrado con rifese, ¿no? Que es, que es lente de Oculus y tal. O luego con Quest 2, no, yo lo vi bastante bien. Eh, no os puedo comparar con Rever G2. Ahí sí que el... Pero bajo mi punto de vista con los visores que yo uso, yo lo vi genial. No dije, hostia, ¿sabes? Que esto sea peor. Ya, a ver, G2 es conocido porque tener un punto dulce muy, muy, muy es descaradamente bueno pero también muy pequeño. Y esto es así porque coincidimos todos, todos, da igual el tipo de sí, cara sí, que sí. tengas, da igual que sea chino, coreano o de leganés, aquí todo el mundo la ve igual porque la mayoría de gente, y por lo menos yo la gente que conozco que lo usa a diario, en el Sin Racing, que lo usan horas y horas, el salto cuando se pusieron G2 fue qué brutalidad, qué bien se ve, qué profundidad estoy consiguiendo, pero ya no puedo leer lo que antes leía con rifese lo que antes leía con VIVE porque está borroso todas las indicaciones que tienes alrededor no eso tiene, quiere decir que tiene un sweet spot algo rácano algo rácano entonces eh, yo no sé si ese sweet spot se mejora en, en vp 2 o es extraño o está dentro de los límites pero se yo es que veo bien g 2 o sea, no, no me parece que distorsione tanto en la periferia. Sí que distorsiona y se nota eh, una diferencia, no o sea, el contraste, alguna... en contraste. Sí, es verdad, también me he puesto el, el facial este. El, no, prefiero ver que si habéis usado más. la aplicación de Oscar para, para ello, para sí. comparar. Uy. Sí, sí que, sí que la usé. Y lo que pasa es que también es cierto que cuando hice ese, el dibujo que os pase, lo hice después de probar Cosmos. Entonces. Claro, para mí, eh... esto, esto, para mí esto es eh, las G2. Eh, y la he repetido mil veces y me ha salido casi siempre, casi siempre el mismo dibujito. Que es eh, muy borroso por la izquierda. Este es mi ojo izquierdo. Muy borroso por la izquierda. Ha llegado a un punto que es irreconocible las letras que están en rojo. No, entonces, eso, eh, eso es lo que yo, yo no veo en el G2 en ningún punto de la lente veo las lentes las las, eh, jope, las letras tan borrosas como para no verlas o sea en el punto que peor se ve G2 se ve mejor que en el punto que peor se ve Vice Pro 2 donde ahí sí que veo unas o sea, ya en el extremo de la lente de Vice Pro 2 sí que se ve ahí que, los, claro, que no para, diferencias que mira, hay diferencias nada. esto para mí es Cosmos o sea, las Cosmos eran un festival también, era era un pues eso, era Cosmo, un era... macro concierto de, de, de mierda, sabes más allá de entonces puede puede pasar puede pasar que ya sabéis que como son nuestros ojos, saltones, que no, que tal, que caigan quiere decir que el sweet spot va en, eh, con el con el el iBox quiere decir que el iBox es un poco castañita, no, porque si mucha gente lo ve mal. Y sin embargo, Julio no lo ve bien. Julio ha caído justo en ese punto. Y seguramente caigas por tu fisionomía y justo caigas en ese ojo en particular. Yo seguramente en un ojo lo vea bien, pero el otro se me ha ido a la mierda. Porque no tengo un IPD que puedes corregir como Pimax de un offset a la derecha y un offset a la izquierda. Esto es el IPD central. Y además el IPD lejano, no el cercano. Entonces, es, eh, mm. bueno. Eh, porque tú habías llegado a hacer esto, ¿no? Llegaste a probar un poco el. Con la, con la aplicación esta, si no la sabéis, nos sí, la pedís. Sí. Eh, si alguno que está en el foro quiere utilizar esta, lo dejé colgado en Telegram y lo dejé colgado en la página web nuestra, en el, en el foro. Podemos hacer más versiones, estoy detrás de hacer más versiones y si, si, si os apetece hacer otras cosas, las hacemos. Pero bueno, si alguno de vosotros la quiere probar, que sepa que es gratis y que se la damos con todo el cariño y, y bajo su responsabilidad. Si luego se las pone y dice yo esto es una mierda. Eh, le mandáis un mail al dueño del visor. Sí. Y, a mí, pues, yo, y encima, no sé, o sea, a mí me parece divertido, no sé a otras personas, pero a mí eso de rellenar, eh, hacer test de cosas, no sé por qué me gusta. Y hombre, en que... concreto este... Me gusta, <laughs> no, me gusta más probar <laughs> que jugar. Eso es me gusta más probar que jugar, sí. Sí, 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 sí. Bueno, pues eso, que, que al final eh, el, el, el sweet spot es el que va a marcar. ¿Creéis que, es, que, es, que hemos llegado a un punto con, con este VP2 de en, empezar a encontrar unos, los límites de la lente y no de la pantalla? ¿O estamos en límites de pantalla todavía? ¿Tú qué crees, Julio? No límite del lente, o sea ya ya lo único que hacen, una vez alcanzado el nivel G2 eh, y Pro 2 lo, que, lo único que hacen es balancear las variables. Y si cambio esto, aumento el GLARE, pero, pero también tengo un poco más de FOB. Pero si cambio tal, eh, se consigue más nitidez en el centro, pero se emborrona más por la periferia, y así. Es, eh, ya Claramente están las diferencias entre uno y otro simplemente balancear esos valores esos valores. Yo creo, no, no, no mejoran en todo. De las cosas que habéis estado hablando, que yo os veía ahí con los dientes largo, dijo Yo no puedo probarlo, no puedo probarlo. Estabais discutiendo sí. mucho si el sweet spot eh, mejoraba o no. Y dentro del sweet spot, ¿cuál era el mejor punto de definición que tenía un visor y otro? ¿Por qué y esto lo digo porque tengo aquí las, las Pimax 5K Plus, tengo las 8K y las 8K Plus y me gusta mucho ponérmelas y, y bueno, estamos ahora intentando hacer la review eh, los puntos dulces. Qué calidad de punto dulce tiene? ¿no? Y sé que andáis intentando hacer cosas con delap a para ver si hay, hay algo que se pueda. De qué manera podemos buscar un medir la fidelidad de la definición, cosa que empieza a ser ya realmente complicado por lo subjetivo que también es. Eh, Cómo es ese punto central? O sea, donde se ve bien, ¿G2 es imbatible todavía? ¿O VP2 eh, está ahí a. Eh, están igual? O. No, G2 es bastante más nítido. En la parte nítida, yo lo veo mucho más nítido G2. De hecho, hice una prueba que me insistieron que hiciera. Puse del app, que además puedes cambiar el super sampling de forma dinámica sin reiniciar ni nada. Y lo puse. Puse dos PCs. El G2 en un PC y el Vice Pro 2 en otro, les puse resolución absurda. En plan, pues al Vice Pro 2, creo que le puse 5000 por 5000 y al, y al G2 eh, 4000 por 4000, que de sobra. Mucho más de eso, lo que la, te pide. Mucho o sea, más de la... Eh. O sea, que estás renderizando lo más nítido posible. O sea, no, sí. puedes, es, no puedes cagarla en eso. Ahí, ahí ya eso te quitas esa variable de que a lo mejor esté mal la resolución o no sé qué. Y el Vice Pro 2 se veía ligeramente, o sea, se ve muy bien, ¿eh? realmente, o sea, es quizás, pero, pero peor que G2. G2 es imbatible en, en ese aspecto. O sea, mm. el, el, el G2 es que se ve fucking real life, real life. o sea, es que tú, tú lo ves y ves un objeto lejano, yo veo, en la vida real veo peor. Que con el G2. Es, <laughs> en el punto de es, que, es, es que yo creo que, que vamos a llegar... Estamos llegando a un punto de visores. Estamos llegando a un punto de visores donde la excelencia ¿no? de las pantallas eh, nos están haciendo eso que dices tú. Que a mí me pasa, yo cuando estoy corriendo con las G2 es flipante. O sea, es que hay una sensación... O sea, es, me genera una inmersión que da a cabo una presencia alucinante. El problema está en que es verdad que luego yo miro hacia abajo y lo veo borroso. Y lo veo borroso y no puedo leer perfectamente lo que me gustaría leer por debajo, ¿no? Entonces, eh, la pregunta es, ¿merece la pena perder esa definición en el punto central? ¿Habida cuenta que llevamos años todos acostumbrados a mover la cabeza y no mover los ojos? Porque sabemos que si movemos los ojos en la VR, entre el pupil swim y todo la, el poco fob que tenemos, y encima el poco sweet spot que hay, eh, eso, estamos muy acostumbrados a mover la cabeza. Eh, con G2 seguimos esa tendencia de mover la cabeza, con VP2 perdemos definición, pero ganamos en poder girar los ojos, en poder mover los ojos y no tanto la cabeza. ¿Crees que pueden ir por ahí la mejora? Eh, ¿Merece la pena esa mejora? Es quizá la pregunta. Pues no sé, supongo que depende del juego. Yo an anoche me pegué un palizón de Elite Dangerous y estuve todo el rato cambiando de casco. Y sinceramente, para Elite Dangerous, en concreto ese juego, en el que hay mucho texto, y, y yo que veo, o sea, yo es que con G2 realmente no, en ninguna parte de la lente veo lo suficientemente borroso como para que no sea capaz de distinguir las letras. O sea, me produce más incomodidad visual. Eh, el, el Vice Pro 2 que el, G, el G2 para, para ese tipo de cosas. Entonces, eh, en ese juego en concreto, yo creo que es mejor G, G2, o sea, se ve mejor G2, bastante mejor. De hecho, tú miras, a, ves, en, es un juego en el que ves las naves a, a tomar por saco y, y con el G2 identifico qué tipo de nave es, aunque esté a 5 kilómetros de, de, de la nave. Sin embargo, con Vice Pro 2 se ve más borrosillo y cuesta más verlo el texto es, es como que es un juego que está que requiere mucho detalle eh, en, en puntos pequeños sobre, sobre todo por el texto y por y por el, los targets los enemigos y eso las naves que hay a tu alrededor uh -huh. pero eh, joder luego juegas a juegos como Alix y yo creo que prefiero Vice Pro 2 Primero, o sea, se ve suficientemente bien como para que sea totalmente inmersivo. O sea, no, no, no vas ahí a mirar el detalle de, com, de cómo se ve un tornillo a 10 metros de distancia, que es lo que estás viendo cuando juegas a Elite Dangerous, que es una nave a 5 kilómetros, ¿vale? Que son grandes, pero aún están a 5 kilómetros. Aquí es eh, más inmersivo porque tienes más FOB y porque el tracking es mucho mejor. Eh, tanto el tracking de eh, la cabeza como el de los mandos. Y. O sea. Sí, puedes mirar más alrededor, eso está muy guay. Pero eh, al final en Elite Dangerous estás casi todo el rato mirando a, más o menos hacia adelante. O sea que no. Tampoco. Depende del juego, no sé. Han eh, llegado a un punto en el que son tan buenos los visores que, que, que ya tienes que decir este es mejor en este juego y este es mejor en, en otro juego, pero no puedes decir este es, es ampliamente mejor o, o este otro es ampliamente no, mejor Lo para que estamos, estamos hablando, y aquí en Real o Virtual, si habéis caído eh, es porque tenemos todos los visores o sea, la mayoría de vosotros tenéis más visores, tenéis más visores que, que cualquiera, ¿no? En, en cualquier empresa profesional. O sea, estáis buscando continuamente la excelencia. Eh, y la pregunta que se hace muchísima gente, como cada es vez que sale una versión nueva de algo, porque entre lo que había y G2, yo creo que era siempre mejor G2. Independientemente de si luego entramos a valorar en quién tiene más software, si Quest, si mejor eh, Quest 2 o lo que sea, ¿no? Pero eh, sí que había un salto brutal. Para mi gusto, entre cualquier otra gafa y G2. El problema es que ahora viene la, la, la siguiente remesa, ¿no? Y todos van a luchar entre ellas. La pregunta que os haría a los dos es: eh, ¿compramos o os decantáis vosotros para el uso normal que se le da en videojuego de G2 o os quedáis con V2? VP2? Yo es que no tengo G2, no puedo opinar. Es la ya empezamos. Pues, Mójate, Ramón, decía, me cago la mano. Pero una cosa, ya que no creo que no me han leído, que es que el audio de, de Juan trata esos temas y, y es que si, si, si ah, bueno. seguimos pasando tiempo, al final no va a dar tiempo y, y ya que se le ha currado. Pues aquí está, creo aquí que es bueno si sí, sí lo podemos ir parando y comentando, porque comenta todo esto que estás diciendo y claro, él es el que ha estado ahí también, igual que Julio, desde hace cinco días con el Bueno, a ver, a ver si no revienta, a ver si no revienta. Yo solo dos días. Venga, a ver. Un día de. Le voy, a, le voy a dar, a ver si suena. No no suena. Espera, como para pa variar. Espérate un momento. Que le voy a dar aquí, le voy a dar aquí. Hola, ¿qué tal, Robianos? No estoy con vosotros en directo, pero sí que estoy en espíritu. Así que os voy a comentar brevemente mis impresiones sobre el Bike Pro 2, que lo tengo desde hace unos 5 días más o menos. Y bueno, pues vamos a empezar, como es lógico, por el final, respondiendo a las grandes preguntas. Primera pregunta: ¿te lo vas a quedar? Pues la respuesta es sí. Me voy a quedar con Vice Pro 2. Otra pregunta que os podéis estar haciendo: ¿Eh, ¿lo recomiendas? Pues puede parecer incongruente, pero difícilmente se lo puedo recomendar a casi nadie y bueno, ahora os contaré por qué. Eh, es un casco que, bueno, pues eh, para mí que vengo del, del Rever G2 que bueno, no sé, no sé si lo sabéis, pero se me rompió hace cosa de un mes. Dejó de encender el casco, lo envié a reparar y la reparación se alarga, se alarga, se alarga. Total, que al final la tienda donde lo compré pues, me ofreció la devolución del dinero. Y bueno, puesto que ya estaba Vice Pro 2 a la venta, pues me vino bien y, y me quedé con él. Entonces, es un casco que puede estar, puede merecer la pena si ya tienes, por ejemplo, la, las estaciones Lighthouse y los mandos, ya sea la, los Maracas de Bevive o los, o los mandos Index, pues ya tienes el ecosistema de Valve, pues bueno, te puede merecer la pena comprarlo. En otro caso, por ejemplo, da, dar el salto directamente a este casco, con todo lo que conlleva, que es las estaciones base, los mandos y demás, pues te vas a, no sé si son 1.200, 1.300 euros, pues difícilmente. O sea, en ese caso si tuviera que elegir un visor o sea, si tuviera que recomendar un visor a la mayoría de la gente sinceramente, lo digo de verdad le recomiendo Quest 2 tanto si lo quiero usar en modo autónomo como para PC o sea, el Quest 2, usándolo con, con un PC a mí me ha dado buen resultado porque lo he tenido, lo he estado usando en el tiempo que he estado sin el sin el Reverse G2 y he estado jugando a todo tipo de juegos, o sea, juegos en primera persona, Sin Racing, que también estoy ahora bastante aficionado, es decir, que he ganado un par de carreras con él, o sea que el, el retardo que tiene la compresión de vídeo no afecta, o sea, se puede, puede ser competitivo perfectamente. Lo único que, bueno, a mí el Quest 2 para PC eh, me vale para casi todo. El tema de Sin Racing es lo que peor llevo, porque la compresión de vídeo la noto mucho en el asfalto y demás, pero de verdad en otro tipo de juegos... Va de lujo, tanto por Airlink como por link por cable. Va fenomenal. Entonces, ese sería el casco que yo le recomendaría a casi todo el mundo. ¿Qué quieres un plus de calidad? ¿Un poquito más de calidad de imagen? Bueno, pues el segundo sería para mí. Eh, bueno, esto es discutible, pero lo aclararemos ahora. El segundo sería el Reverge G2. O sea, el Reverge G2, eh, la calidad de imagen para usarlo en el PC es bastante superior a Quest 2. Pierdes un poquito de FOB, pero la nitidez que tiene es absolutamente brutal sin embargo el siguiente salto que sería by pro 2 con todo lo que conlleva del ecosistema de valve es que hablamos de 300 euros quest 2 600 euros g 2 1200 euros by pro con todo o sea los escalones son son brutales hay demasiado salto de dinero para la calidad que ganas con cada salto entonces ahora mismo de verdad el mejor casco relación calidad-precio para pc para mí es Quest 2. pero bueno, vamos a seguir hablando de de Byte Pro y os voy a comentar mis impresiones en cuanto, pues eso, la, la sensación con el casco, las lentes, etcétera, etcétera. Bueno, este era el primer audio que nos envió que nos envió Juanlo cuando estuvisteis eh, probándolo ahí en, en su casa o cuando lo tiene cuando lo tiene todo. Eh, bueno, ahí ha dado detalles importantes en tanto a lo que es el usuario normal, no, o sea, el gasto. El gasto de pasta. Sabéis que aquí en Regalo Virtual la pasta nos importa muy poco. O sea, aquí todo el mundo tiene una 90, aquí todo el mundo tiene 720 millones de cascos. O sea, ¿cuándo ha sido la pasta importante aquí en Regalo Virtual? Eh, casi nunca, casi nunca. Entonces, hay una parte que es verdad, que de usuario normal y corriente la pasta le va a importar, pero tanto en los grupos de Telegram como los que venís por aquí, seguramente el dinero no sea importante. Lo que estáis buscando es el tope gama, pase lo que pase. Dentro de un orden, claro, porque Barrio, los 10.000 pavos de Barrio pues no están al alcance de nadie, o no debería estarlo. No sé yo en, 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 si eso sí, El Pero, Pimax 5, 8KX también está ahí ya, en, yo ya, ya está en el límite de que, que no, me, yo, ya eh, no, no me lo compro. Eh, eh, son, Pimax... Solo el casco, 1.400 pavos, <laughs> sin bases ni nada, ni mandos. Eh, sí, pues, en detalle de, de, de bueno de los parámetros que estábamos hablando ahora no y también habla de Pimax y sí. el Fo y tal y... pues eh, venga si queréis le damos eh, y escuchamos pues, el sí, tiene Pimax sí no tendrás que ir parándolo sí sí tiene Pimax pero el, eh, eh, muy, muy interesante entonces Nos ha mandado 16 minutos de 16 minutos digo. de audio, Juanlo, me cago en la mar Si tú sabes lo que es esto en YouTube ¿Cómo vamos a meter 16 minutos de audio? Tendremos pero que mandado que... un audio corto Y 20 minutos casi 20 minutos, digo, casi 20 minutos. Eh, Pues no sé muy bien, le, le damos al play Y escuchamos porque tengo una... Bueno, espera entre... Antes de escucharlo no se y si... Terminamos de parándolo, ¿sabes? Porque, sí, porque habla de puntos que nos, nos dan pie a hablar nosotros de... Eh, como aquí tenemos que también eh, ser visuales para que vosotros, eh, Robianos, nos, nos acabéis durmiendo, eh, dejaré preguntar una cosa que quiero preguntaros antes de nada, y es que eh, sí, es. esto es, lo que ves con los dos ojos está delante, sin by both eyes, quiere decir, lo que tu ojo izquierdo y derecho ve a la vez, conjunto solo hay una parte que ve tu ojo derecho y solo hay una parte que ve tu ojo izquierdo, ¿vale? Se han hecho muchas pruebas de qué pasa cuando le metes y lo separas, separas las pantallas, separas la izquierda y la derecha. El resultado es que abajo a la izquierda sería un 100% verías las rayas horizontales y las rayas verticales en una cruz perfecta, ¿no? Porque tu ojo izquierdo vería el mismo campo de visión que tu ojo derecho, estaría todo ahí. Ahora, el ancho del FOB, ese campo de visión que podrías ver sería muy limitado. ¿Cómo mejoramos el FOP? ¿Cómo hacen los fabricantes de VR para mejorar el FOB? ¿O estirarlo un poco más? Separando las pantallas, haciendo que la parte izquierda de tu ojo vea una parte que la derecha no va a ver más. Has separado las pantallas. ¿no? Eso, el problema que crea, es una cosa que se llama eh, disparidad, que en realidad... Ahora, ahora lo cuento, pero vamos, sería una rivalidad, más que disparidad. Rivalidad binocular se llama. Cuando en este caso el círculo verde se ve perfecto en el ojo izquierdo, pero el derecho solo ve una parte. Mm, hay muchos estudios Universitarios, por ejemplo, este, eh, a window into Cortical Competition and Suppression. Esto eh, sabéis que yo cómo funciona la, la rivalidad binocular, porque es flipante. Esto nuevamente, yo, yo no sé si alguno de vosotros eh, lo sabe, pero es acojonante, con todos los respetos. Como el Z-Fighting. Sí, sí, es como el z -fight, <laughs> es flipante. No, no, es, es completamente aleatorio. Hay, hay, hay imágenes que tienen más prevalencia en nuestro cerebro que otras. Si pones a un tío sonriendo y a un tío triste en la izquierda y a un tío sonriendo en la derecha, nuestro cerebro va a ver más el de la derecha que está sonriendo que el de la izquierda. O sea, es alucinante, no tiene nada que ver, o sea, es apasionante el mundo este de la rivalidad binocular, ¿no? Pero lo que y viene si a decir... Si te concentras en uno, también puedes verlo más que si te concentras en otro, o sea... Eh, sí, sí, vez. o sea, tiene... Pero si tienes... Mira, abajo a la izquierda se ve muy bien. Esa persona está viendo rojo y azul. Lo que ve, en realidad, es que va cambiando en el tiempo. Tú nunca ves las dos cosas a la vez. Es como un hmm. pequeño buffer. Tú ves una cosa a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, y intentas, al final, lo, lo que te parece es lo de la derecha, que has visto unas partes y unas partes no, pero con una prevalencia mucho mayor de una de las imágenes que tiene. Bien. ¿Cuál es el problema de la rivalidad binocular? Buscarlo en Internet. Una de las razones que dice la gente del efecto tubo, del efecto de estar metido en un tubo, es cuando separas mucho las imágenes y tu ojo izquierdo y tu ojo derecho tienen menos overlap. Empiezan a ver cosas muy dispares, lo que está en el izquierdo que lo que está en el derecho. Y hay visores, y todo este rollo que os he contado es porque hay visores como Vive Pro 2 que, para mejorar el ancho del FOB, para mejorar el FOB y crear más imágenes, separan más las pantallas. Entonces, HP G2 tiene un overlap de un 84%. Le, hay un 16% de la imagen que, se, que solo la tienes en el izquierdo o en el derecho. Digamos que hay un 8% que no ves por cada ojo. Sin embargo, HB, o sea, el Vive Pro 2, tiene un 79, tiene 6 grados menos de imagen. O sea, una eh, de cosa Oscar, Que dime. Es que a mí me pasó que al principio no, no me lo puse. O sea, la segunda vez que me lo puse, me, me lo puso de otra manera la sujeción. Sí. Y no lo tenía tan cerca o, o algo movido, ¿no? Y yo creo que es que, como estaba hablando de esto, que porque recuerdo que notaba algo raro al mover o mirar, ¿sabes? Es que de verdad que a mí. ¿Qué a, a mí, pasa? Me ¿eh? Lo puse ya bien. Ya de nuevo, ya no me pasó eso. Entonces, es que ahora que dices esto, puede ser que tenga. Mira, que... Las, las Vive Pro, o sea, las Vive normales, perdón, las Vive normales, tenían un 93,45. Tenían mucha parte de la pantalla, la veías con los dos ojos a la vez. Mucha parte de la pantalla. Sin embargo, con las CV1, es el que menos tenía, que es el 70. Y por eso dicen eh, los psicólogos o, bueno, optometristas, tal, que terminas, la sensación que te da es de, de estar más en un tubo. Cuando lo separas tanto, porque empiezas a ver mucho negro. O sea, yo ahora me veo en la nariz, está claro, que con la tocha que yo tengo, me veo aquí en la nariz, pero eh, vivo en el mundo real. Eso ya mi cerebro, con los años o desde que nací, ya lo ha superado, ¿no? Pero cuando te pones un visor y me pasan visores, cuando separas mucho las pantallas, cuando tienes muy separadas las pantallas, que me pasan cosas raras y tengo una sensación extraña, ¿no? Y entonces, viendo los datos de un 79. Eh, de Vice Pro 2 contra un 84 de G2, y yo en G2 tengo la sensación de estar metido en un tubo muchas veces. ¿Cómo es esa sensación en Vice Pro 2? Mm, debería ser, o sea, cu cuando están muy separadas las pantallas, que por ejemplo, si yo me pongo en el mundo real la, la mano así, pierdo la sensación estereoscópica de, eh, por ejemplo, si estoy mirando hacia la... Si miro al si miro frente, solo sol hay una parte central que tiene estereoscopía, pero en cuanto muevo la mano a un sitio o a otro, lo pierdo. Claro. Y, y no he notado eso en el Vive Pro 2. O sea, no he notado que pierda el, el, de los objetos cercanos la sensación estereoscópica en ningún momento. Uh -huh. Pero al principio me pasó una cosa muy rara y es que la, la primera vez que me lo puse, eh, me dio la sensación que todos los objetos cercanos eran tenían una escala incorrecta, es decir, que sí que es posible que estuviese percibiendo, aunque no me hubiese dado cuenta, los objetos con con, con una sensación estereoscópica incorrecta, claro, es que aunque eh, no sé. después me desapareció, y no estoy seguro ya si es porque el software es una mierda y me movía las proyecciones <laughs> y su, su puta madre, o, o porque realmente esto estaba causando algún efecto. Porque de verdad que luego, eh, de hecho, estaba cambiando entre el G2 y el Vive Pro 2, y también he probado con el, con el Index y no sé qué, y en ninguno de los tres veía la escala distinta, que es una cosa que me pasó al principio. Así que no sé, la verdad. Yo creo que fue más un, un problema del software que otra cosa, porque me la ha liado mucho. Ya lo hablaremos más tarde, supongo. Bueno, sí, sí, bueno, a ver, los desastres son los desastres, y eso que quepa. O sea, que, que siempre lo decimos, ¿no? Si ha habido un, un problema. Mirad, esto, esto eh, lo que estáis viendo ahora mismo es la, la diferencia que hay de overlap en las G2. ¿Vale? Estas son mis G2. Mi ojo izquierdo ve lo azul y lo rojo. Mi ojo derecho ve lo rosa. Lo como se llame eso. O lo morado. O, o sí. violeta. ¿vale? Eh, entonces, mi ojo izquierdo tiene. Eh, hay una parte que sí que lo va a ver cuando miras al frente, pero hay una parte que está oculta, ¿no? esa distancia está oculta. Y a mí eso hay veces que me molesta en determinados visores. Eh, entonces, bueno, son cosas que nos tienen que llamar la atención porque ya estamos llegando a unos puntos de estirar el fob eh, artificialmente, porque cuando separas las pantallas es artificial lo que estás haciendo, porque no, no es solo una pantalla, si tuviera solo una pantalla... Pues ahí ya podrías jugar con otras cosas, ¿no? Pero son dos pantallas, uh -huh. las separas, no hay nada en el centro, tú verás, cuanto más negro haya en el centro, van a acabar como los camaleones. ¿Sabes? Teniendo mirada... <risa> <risa> eh, pero bueno, que son, son detalles que nos llevan a la reflexión. Si queréis escuchamos un rato a Juanlo para ir terminando. En realidad no es que... Bueno, sí, se, separar las pantallas, en verdad lo que estás haciendo es reducir el fob interior. O sea... Quita el FOV interior para aumentar el FOV en, en el eso exterior es. de la lente. Eso es. Y eso, eso es, es. La, lo que dicen que te da la sensación de estar encajonado muchas veces. ¿Cómo hacer esto? Si haces esto, estás quitándote el fob central. Ahora, ahora mismo estoy haciendo esto yo y, y veo... Sí, sigo sí, sí, viendo sí. estereoscópico, sigo teniendo todo mi campo de visión normal, pero pasan cosas raras. En la parte donde tengo los dedos se pierde sensación estereoscópica. Sí, 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 sí. sí. Bueno, pues vamos a escuchar... Vamos a escuchar un ratito los 16 minutos si queréis ir arreglando Primero, lo de Oscar. Digo, lo de, lo de enseñar bueno, algo. ¿Qué? Que de mientras si quieres podéis ir arreglando lo de compartir pantalla, si quieres enseñar ¿Qué? algo Para mí eso se ve de lujo. Se ve muy bien. El casco más cercano que tengo, que es el Rever G2, en la parte en la que se ve bien, el G2, que ya sabéis que tiene una zona central en la que se ve escandalosamente bien, y luego a medida que te alejas del centro, pues pierde bastante. En esa zona central. Reverge 2 se ve mejor que bypro 2. ¿Qué es lo que ocurre? Que bypro 2 en el centro no se ve tan 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 exageradamente bien, pero vamos, yo creo que a un 90-95% llega, con lo cual, teniendo en cuenta que luego a medida que te alejas del centro de la lente no pierde tanto como como Reverge 2, para mí a nivel global en cuanto a nitidez Byte pro 2 se ve mejor o sea para mí merece la pena sacrificar un poquito de definición en el centro que es un poquito que realmente es casi nada pero pero sí sí que sí que se ve peor para mí merece la pena eso con lo que ganas luego en el resto de, en el resto de la lente bien vamos a pararlo ahí de momento estamos de acuerdo tú julio estás de acuerdo bueno tú estás en lo tuyo julio no te voy a hacer preguntas porque estás en el otro universo pero vamos que, que, que la idea es eso que sí que tiene mejor... VP2 tiene mejor punto... Cent o sea, tiene peor punto central que G2, pero sí, más... Más en, en conjunto. Más pero más en conjunto. Más en conjunto. Eh, eso ya va a depender cada uno... Empezamos a hablar de unas sutilezas del copón, ¿eh? Ya en, ah, en, más, en más. visores. Ya no es un antes y un después en cada uno de los visores. Pero bueno. eh, en cuanto al FOB, Ver, es notablemente mayor que el G2, o sea, el Reverse G2 es el casco de los que he tenido con, con menos FOB que yo recuerde, vamos, no, no he tenido, creo que no he tenido uno con tan poquito FOB como ese que se ve muy bien, estamos de acuerdo, pero el FOB es muy bajo. Yo cuando se rompió el G2 y me puse a jugar con las Quest 2, noté que ganaba FOB. Mirar, esto que está diciendo, que está diciendo, mirar los detalles. Quest 2 tiene 98 en vertical. 104 máximo, estamos hablando de máximos, ¿eh? 104 máximo en el Quest 2. Si nos vamos a G2, 98. Que son 3 grados por lado. Bueno, 3 lados por. Eh, pero también tiene un overlap del 90% en Quest 2. Y sin embargo, el overlap que tiene G2 es del 84. Yo sigo, y esta semana le he estado dando muchas vueltas según voy leyendo, que creo que el FOB, cuando tienes poco overlap, aunque tengas más FOB, la sensación es más extraña. O sea, eh, no lo sé, pero bueno, en cualquier caso... Sí, sí. Eh, pues... sí yo sé que Julio, Julio, como es, es un lagarto, pues... Eh, pero, pero, no sé, para mí hay una relación extraña y, y, y la estamos empezando a... De manera y un poco subterránea, entender, a entender eh, la relación de todo esto. No puede ser que, que, que una cosa cambie y nadie se dé cuenta, no puede ser que otra cosa cambie y... No sé, eh, en cualquier caso, el FOB que tiene Oculus 2 es mayor que el FOB que tiene G2. Ese es así, porque está, está así. Y eso es lo que está diciendo Juan ahora mismo, que a él le pasa. Llevando a, llevándolo a Pro 2, tiene 116 máximo, es bastante más. De hecho, es el mayor de estos que están aquí. Perdí otras cositas, pero bueno, ganaba FOB. Entonces, para mí eso ya fue, pasar a las Quest 2 fue un salto. En cuanto a ese aspecto, en la inmersión que te da el, el fob, no es brutal el cambio, pero sí que se nota, ¿eh? o sea, te fijas y se nota. Entonces, el salto a Base Pro 2, el, ha, ha habido mucha controversia no con el tema de que si recortan el fob vertical, que si para sacrifican eso para aumentar el horizontal. Yo tenía ahí unas... la verdad es que la, la almohadilla de stock ni la he probado, porque tenía unas que que tenía ahí compradas para, para Quest de todos los de varios grosores. Probé una intermedia, no es la más fina que hay, sino un, una intermedia. Me lo he pegado a la cara bastante, sin, sin llegar a acercarlo a tope, porque con las gafas tampoco lo quiero rayar. Y el FOB vertical, yo lo veo, además no lo he medido con ningún programa, pero bueno, me he puesto en, en un juego fijándome hasta dónde veo mirando arriba, abajo, izquierda, derecha. Verticalmente lo veo igual que Quest 2 y horizontalmente bastante más ¿eh? horizontalmente se gana mucho y según el tipo de juego pues bueno eso ya sabéis que a la inmersión en unos, en unos afecta más en otros menos pero yo por ejemplo que ahora lo que más estoy haciendo es jugar a simuladores de coches y ahí ese extra de por los lados vamos viene de lujo ¿eh? de verdad viene muy 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 bien no solamente porque te da más más sensación de velocidad más realismo que ya sabéis que cuando nos movemos a una velocidad constante si reducimos el FOB tenemos la sensación de que vamos más despacio aparte de eso pues también viene bien de cara cuando estás luchando con otros coches adelantamientos etcétera etcétera entonces el FOB para mí mmm, no lo cambio a ver tenemos la, la famosa Pimax pero bueno que el FOB ya sabemos cómo es el, el FOB de Pimax pero es que yo las que he probado se ven tan mal que para mí para mí no merecen la pena, no, ya no sé los modelos nuevos el 8KX, si habrán mejorado el software y demás, pero yo de momento de Pimax ese sería el último que le recomiendo a, a nadie eh, más cosas de la... buah, wow, ahí le ha dado, dado un buen <laughs> a, a la, a le ha dado un la, viaje la... ahí, puma <laughs> sí, 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 sí. Eh, eh, que sí, que me parpadea la cámara ya no o sí, y si parpadea, yo qué sé, porque parpadea. Ya empezamos parpadeando o sea, yo meses, no pasa nada. <laughs> pues será la luz, pues sí, tienes será... que comprar las luces de. Has puesto luces de, bueno. de variable. Bueno. A ti te pasa igual, Julio, que, que prefieres, el, por ejemplo, un FO así más. Al de Pima me refiero, para jugar a juegos más. Bueno, a ver, Para, si era... para, para jugar Elite de Angerus prefiero el G2. O sea, ya, ya lo tengo comprobado porque estuve ayer. Eh, cinco horas a lo mejor jugando y estuve cambiando entre uno y otro y al final dije va juego con el G2 porque veía mejor pero para jugar al a al prefiero mil millones de veces el Vice Pro 2 porque por, por, es que te, estás dentro es que no sé oye el, pero, el, tema, de, no, el, el tema del peso sí. el tema del peso el tema de Ramón tú que eres especialmente es, eh, es Vice Pro 1, o sea, de Vice Pro 1, o sea que es igual sí pero o sea, yo, con el no, no, G2 G2, yo no yo lo que digo. Yo G2 no, no lo. Puedo. Ah, que no lo llegaste a probar. No lo llegaste claro, a probar. Digo, ah, sí, es que con, la con el con Estamos confinados y tal, no pude ir. Es cierto, es cierto. Eh, pero, no eh, y, y, pero, ¿tú, Julio? pero sí que, sí que sé de, de Alejandro y Juanlo que dicen que G2 es más ligero. Y bueno, Julio lo sabe. No, G2, no, G2 es, el, es, el, es, el, es el visor más cómodo que he tenido yo nunca. Por eso que dices que es más cómodo. G2 es más cómodo. Junto ¿no? con el CV1, ahí compitiendo entre el primer podio de los más cómodos y ligeros, yo creo. La verdad. Bueno, pues eh, eso, me parece comodísimo. Eso hace el, mucho. El Vice 2, no siendo incómodo, o sea, de hecho es bastante cómodo, eh, se queda bastante por debajo del, del G2. Para vale, el G2, G2, digo, o sea, perdón, el Vice 2 es pesado, ¿eh? lo que pasa es que como se lo distribuye bien, pues no, no lo notas. Y, y yo me he hecho un mod que es la leche de comodidad ahora. O sea, mucho mejor que, que, que mucho mejor que la esponja original y que la esponja modificada original. Ya lo ves. A mí los. los jerisla, yo, pero... toda la, todo el tema de los frontales, eh, puede ser que se nos esté yendo un poco la olla en general. Y esto lo digo como, como reflexión de, de, de grupo de VR que somos todos los por aquí y todos los que os pasáis por otros canales. Yo creo que no. no. ¿No? Yo o sea, creo puede, que, ¿no? que a ver, es que es lo que está en contacto con tu cara. Tiene que ser la puta hostia. Fino, vale. fino. No, que... pero a lo que me refiero es, además del vengador eh, máscarado. Eh, no puede a ser que se nos. Eh, sí. Quiero decir, quiero decir que, que, los, que los desarrolladores, los ingenieros, todo el mundo saca un visor a la calle y luego llega al grupo de VR España y, 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 y. O sea, reshape para cambiar eh, todo lo que se pueda cambiar. Eh, casi que le hacemos un mapa de distorsiones nuevo. Le cambiamos y luego dicen lentos. que no le gusta Pimax. Eh. Claro, luego dice que no le gusta. O sea, eh, no puede ser que se nos esté un poco yendo la olla. Y además puede ser que cuando alguien lo ve bien directamente se convierta en su visor y que al resto eh, diga que tienen el visor roto que es una mierda o que no tienen idea de lo que está hablando. Quiero decir, que es que empiezo a ver que, que, que en la comunidad somos muy apasionados y que hay un montón de. que hay un montón de, de idas y venidas para una. para algo tan subjetivo, ¿no? Pero. O sea, me resulta muy extraño cómo puede ser tan. tan. Eh, diferente la opinión de la gente con el mismo visor hablando de los mismos conceptos con la experiencia que todos tenemos ya no sé, es algo sí, que me si tiene... Si tú cambias Vice Pro 2, las palabras Vice Pro 2 y G2 por color rojo, color azul la conversación tiene el mismo sentido, o sea, ninguno es... Pues a mí me parece mejor el color rojo y a mí el color azul, ¿Por claro, porque... Eh, y da mil razones acerca de por qué es mejor el color rojo que el azul. Y ya está, no sé. Eh. Son distintos, no sé, son... Pues, eso son así eh, las discusiones en, claro, en general. Sí, sí, no, 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 pero bueno, que, que son muy interesantes porque al final se llegan a, sí, se, se llegan a puntos también, pues eso y, ya te he dicho, muy. Y comprendes, te metes en, la, el, papel, en el papel de la otra persona cuando, o sea. Intentas comprender qué está viendo y por qué está viendo eso la otra persona, así que a mí claro. me parece muy guay también. Claro, pues de, de ahí, así nace, así nace las, las porquerías que hacemos de programas. De Vamos a intentar ponernos un lenguaje en común, ¿no? Un lenguaje en común que diga lo que ve Julio, lo que veo yo, lo que ve Neo Skynet, que está por aquí, lo que ve John, ¿no? Juan Cusa, todos los que estáis por aquí, ¿no? Porque yo me resisto a discutir en, en subjetivo, ¿no? Y es que no, no me entra en la cabeza. Eh. Entonces, eh, cuando tengas un tiempo, Julio, si quieres, eh, le das una vuelta a tus, lo digo por ir terminando, que son las 10 y 12, ya estaréis ya cansados, eh, darle una vuelta a los resultados. Eh, que nos mandes algunos resultados y si no, el domingo que viene, y si no, lo vamos poniendo en, en la página web, en Real o Virtual creamos un hilo de resultados, ¿no? Por, por, Me saber, eso guay. por saber qué estáis viendo todos, por, por eso, dónde está... ¿Dónde está el, el resultado de, de esas aberraciones? Porque, a ver, hemos hablado muchísimas veces de lo que nos gusta en un visor, por ejemplo, y aquí somos tres personas distintas. Ramón, si es incómodo, prefiere no tenerlo. ¿No? Porque a Ramón, no es verdad, a ver que no. Son, no, hombre, son cosas. Pues claro, no, no voy a estar ahí sufriendo, ¿no? O sea, claro, a mí es lo primero. Ramón, por encima de muchas cosas, necesita que sea cómodo bien pues ahí para visores que caigan bien y que caigan no Julio tú necesitas qué que sea cómodo también o sea eso es que es que a los juegos que me gusta jugar, juego cinco horas. Entonces, si no es cómodo, no puedo jugar. Claro, claro. Claro, pero bueno, para, digo, por ejemplo, os, oye, yo digo, para mí la comodidad, y que le echo muchas horas al Sin Racing y todas las reviews que hacemos, y los miércoles jugando y tal, para mí tiene que ser cómodo, pero la comodidad es diferente que la de Ramón. A mí me da un poco lo mismo que sea un poco más pesado, un poco menos tal. Cómodo para mí es. Que cuando mire a la derecha lo vea eh, no borroso. O sea, pueda verlo más o menos bien. Entendiendo no, de la lo que. De visual. Claro. Yo te hablo de la ergonomía, del visor, del de diseño, de la sociedad. Es. ¿no? Y, y que el tracking Igual funcione. Importante. Y que el tracking funcione bien. Por eso, con G2 tengo el corazón en un puño, porque me gusta muchísimo la lente. He aprendido a vivir con las distorsiones. Ya sé lo que hay, porque me encanta el punto central. Pero como es una mierda de tracking, pinchar un palo. Eh, me da mucha. por... Entonces, seguramente a lo mejor para mí el cambio a VP2 esté más justificado. necesito Tengo los Lighthouse ya colocados por toda la habitación. Necesito algo que sea fiable. Y G2 no es fiable en el tracking en el 90% de las cosas que me gustan a mí, eh, que son más radicales a lo mejor que. Entonces, eh, yo creo que estamos llegando a. Por, no sé, por la. Es que, G2 ¿no? tiene un, pro un problema que. O sea, el. El tracking no es suficientemente preciso, no me estoy refiriendo al de las manos, que el de las manos de la marinera, pero el de la cabeza, que es muy importante, por ejemplo, para simuladores, para jugar a Elite Dangerous, ¿vale? Eh, eh, pasa una cosa, y es que no es suficientemente preciso como para diferenciar qué es una vibración pequeña, sutil, real, de la que es producida por el, por el tracking del casco. Y lo filtra todo. Entonces, por ejemplo, si... Tú mueves la boca hablando porque estás jugando en multijugador con alguien. Esas vibraciones de mover la boca hace que el casco se mueva ligeramente, lo filtra como un movimiento eh, de los que suele tener por, por falta de precisión del tracking. Y lo que notas es que se mueve, se agita el mundo. Porque tu cerebro, tu cabeza espera que esa vibración exista y te la está haciendo desaparecer. Entonces se queda, hace como, como que vibra y eso yo no lo aguanto y si pones el el, el frame rate a 60 hercios que yo lo hago para subir los gráficos a tope en Elite Dangerous y poner que vea una nave a 5 kilómetros de distancia como he dicho antes se nota mucho más y es muy molesto si juegas si juego solo casi que, que juego como estático para intentar no no pegar movimientos bruscos y no ver el, el, la agitación del mundo porque molesta y eso con Vice Pro 2 no lo, no lo tienes. El tracking es muy bueno y todos los movimientos, por, incluso a nivel submilimétrico, los registra. Y entonces es muy, mucho más inmersivo en ese aspecto el, el Vice Pro 2. Pero, no sé, que se ve tan bien el G2. <laughs> Estoy también con el, con el corazón partido como, como Oscar El tracking me, me mata, o sea... Veo bien, las lentes me parecen ya suficientemente buenas, el punto dulce que tiene central es la hostia, puedo jugar a, a resolución que se ve casi como la puta vida real, pero el tracking, joder, <laughs> me molesta más que el FOB, eh, que es, no es muy grande, me molesta más que el punto dulce, que es más o menos pequeño, me molesta más que todo, todo eso. ¿Y eso qué es? ¿El casco más cómodo? El que de los que mejor sonido tienen y, y de los más ligeros y que realmente para jugar ahora en verano que hace calor, pues tampoco es de los más que más calor dan. Así que no sé. Vale. Es, ahí estamos. Eh, Tengo uy. que volver a jugar otra vez con el Vice Pro con, con lo que he hecho hoy. Que, lo, venga, lo voy a enseñar, Que es. Me he puesto, me compré una, una esponja kiwi que trae tres de tres grosores distintos y he cogido la mediana la, y la pequeña la he recortado y le he puesto doble en los bordes solo. Porque así tengo eh, la parte central más fina y por tanto puedo acercar mucho los ojos y a la vez me sujeta bien la cara por, por los lados, que es un problema que tengo con los, los Vipes eh, Pro con, con esponja fina, que es que me entra luz y no se me sujeta por la cara. Y ahora me parece mucho más cómodo. También lo tengo que probar. Yo creo que incluso ahora me parece más cómodo este que, que el G2 con esta tontería. Porque a pesar de que es muy pesado, se me distribuye el peso correctamente por la cara. Me sujeta por todos sitios por donde me tiene que sujetar y se libera presión de la frente, que es donde más me molesta. Uh -huh. Así que hay bueno, que probar cosas. Mira, está, está Gaby, que está en su casa, que no ha venido al directo y ya está mal metiendo ahí. El tracking de G2 es lo suficientemente bueno para la mayoría de juegos. Que no, que no, ten narices. No. Vente al directo, vente al directo y lo, y lo hablamos. En, en, el, en el audio de, de este lo, lo comenta Juan, lo que, que, que sobre que el tracking de G2, pues en situaciones. Lentes, polémica bastante. que ha habido desde el lanzamiento, el Glare. Bueno, el Glare es bestial. No he probado la, las gafas de Valve, las Index, no las he podido probar. Que dicen que es similar, hay gente que está un po dice que está un poquito por encima, otros que dicen que tiene un poquito menos. Para mí, el Glare es. Eh, el peor, el casco con más glare de, lo, de los que he probado ¿qué es lo que pasa? que bueno, pues estás parado estás en un menú, te estás fijando en las letritas en el pues contraste bien. y bueno, lo ves horroroso y dices eso no mola nada, eso a mí el glare, el glare es una de las peores cosas que ha traído la VR de siempre lo peor que tienen las lentes ya decía antes, que para mí es lo peor o sea que... y es que me saca del de, de mundo a ver, ¿G2 tiene glare? sí, pero no tiene un glare como Index, a mí Index me dejó ¿vosotros usáis gafas? no no, ¿verdad? Que, claro, yo ya, sí. me imagino que, y yo que... estoy acostumbrado. Yo, eh, además, soy de las personas que siempre me dicen, joder, límpiate las gafas, porque me, me rozan las pestañas, rozan las, las cejas y, y siempre las tengo como emborronar. Entonces, para mí, no soy sensible a Clare de ningún casco. Por, incluso el index que dicen que tiene mucho glare y tal, a mí me la, me la suda. Eh, solo me molesto el del Vice Product por lo que he dicho, porque me causa incomodidad leer eh, los, los textos. Pero no lo noto, mi cerebro ya tiene una red neuronal que me, me está eliminando glare de, de, la, de la imagen. Mi cerebro ya está preparado para, para quitar glare. Pero se nota, y quien sea sensible lo va a notar. Sí, estar está, si voy a buscarlo, claramente lo veo. Y, y ya, ya he dicho, al cabo de un rato eh, afecta incluso a la comodidad visual cuando estás leyendo texto. Bueno pues eh, si queréis vamos desgranando todo lo que ha dicho Juan o no lo podemos poner tenemos el, la semana que viene que seguramente pues, sigamos hablando de esto yo creo que podríamos seguir no porque son las diez y veinte y yo creo si nos va un poco de un poco de madre esto eh, yo creo que dime Ramón no me da igual yo como si sigue ya no pero yo, yo tengo yo trabajo todos trabajamos mañana no, yo trabajo también pero que no y, y la cosa y la cosa está está complicada eh, mmm, yo lo voy a dejar y, y lo lanzo ahí. Julio, eh, gente del grupo de Telegram, que estéis por ahí dando una vuelta y hayáis caído aquí también. Eh, si no os importa, mandarnos o mandarlo por Telegram eh, vuestros eh, sé, experimentos que hayáis haciendo, da igual que sea con nuestra app o con cualquier otra, para ver si llegamos a una conclusión entre todos, porque habrá gente que se fíe de nosotros, o sea, hay mucha gente que se fía de vosotros, de los grupos, hay mucha gente que se fía de lo que decimos aquí. Y cuanto más información le demos, mejor información contrastada, razonada, ¿sabes? Eh, yo creo que, que yo creo que es interesante en un punto donde eh, tendrán que poco a poco llegar eh, visores parecidos. Yo creo que las resoluciones ya van a estar ahí, las lentes van a estar ahí. Yo creo que saldrán dos o tres visores. Todavía el de Gallier tiene que llegar ya. Eh, o dentro de poco, el Roscosmos este tiene también que estar llegando. O sea, vamos a estar peleando ya por cosas muy chulas que van a demandar un pedazo de ordenador. Esa es otra que no hemos hablado en cómo funciona eh, Windows Mixer Reality como apaño intermedio o el software ese tan que le, a Julio le tiene enamorado. El, el, el software de HTC Vive. Eh, es lo que dice Juan lo que es, que es y palabras suyas, si no recuerdo mal, una basura. <laughs> yeah. Claro, pues eso, eso, eso. Pero, o sea, es que solo tiene que hacer una cosa, que es gestionar la resolución y la frecuencia. Y lo hace mal. ¿Cómo puede ser que cada vez que reinicias, SteamVR ponga una resolución distinta? Así que, pero, ¿por qué? O sea, ¿qué sentido tiene eso? Pues eso? Y luego hace cosas rarísimas, que he tenido unos glitches que me explotaban los ojos, que, que tengo por ahí grabados así, imágenes y cosas, pero vamos... <laughs> Pues sí, pues sí, pues sí. Eh, bueno, pues eso, que a ver si recopilamos unas buenas sensaciones de, de Vice Pro 2 y la dejamos ahí en el canal para que cualquiera puede sacar sus propias conclusiones. Que al final de lo que se trata, venís aquí, escucháis a todo el mundo, veis las opiniones, os vais a Telegram, os mandáis 4 o 5 gifs de algo gracioso y ya con y eso. Y el, el audio de Juan y nos vamos. Digo Juanlo, o sea, deja el audio de Juan y nos vamos. Y, no, y nos vamos. Vamos a ver eh, y ya está, yo creo que podríamos hacer una cosa que nunca hemos hecho. Yo no sé, espera, yo esto he tocado aquí algo y ya no sé de qué he tocado. Y, y no, Dime. No dime. se puede hacer, igual que como haces de una encuesta para la web, en plan que la gente use tu app y muestre, se recopile ahí de alguna forma lo que, lo que vamos haciendo y lo que van haciendo para para comparar simplemente. Hay que empezar hay que empezar o, a... Un repositorio ahí común, que todo el mundo pueda subir sus imágenes con su nombre, su IPD o algo así. Algo hay que hacer. Algo hay que, algo que hacer. Hay una que base hacer. de datos de todo esto, porque empieza a ser un desmadre, empezamos a ser muchos con muchas tal. Eh, yo decía que ahora que tenemos eh, la musiquita, eh, ya para, para irnos, si queréis podíamos hacer esto. Hacemos un raid de esos. Pues, te lo digo porque somos 67 personas ahora mismo y si le damos no, una va, alegría a alguien... a reventar esto. No, le doy aquí. Es que pone, a mí me ha salido un botón ahora que dice iniciar raid. Como nos han hecho un raid a nosotros, claro. ¿a, ¿a dónde nos vamos? ¿Dónde queréis que os soltemos? Un, un raid a, la, a la cocina. Yo me voy a ir a la cocina de raid. <laughs> pero 70 no cabemos. Entonces tenemos que irnos a otro lado. Eh, Hay algún raid en particular? Venga, decidme un canal y os, os entonces, soltamos. El equivalente a, eh. a quitar el suelo, ¿no? Eso es eliminante, <laughs> efectivamente, como hicimos en el directo. Quitamos el suelo y todo se va a freír <laughs> puñetas. ¿Qué queréis ver? ¿Qué queréis ver? ¿Queréis ver? A mí es que. Eh, no sé, no, 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 es que yo no, de esto no tengo ni puñetera idea. ¿Hay algún sitio donde queréis que ir o cerramos y nos vamos a la cocina a todos? Vamos a cerrar y no, Vale, bueno. Luego, para el siguiente, para, para el domingo que viene, pensar dónde nos vamos a hacer el ride, ¿vale? A, a, a un jacuzzi, eso. No a un jacuzzi, eso es. Bueno, a un jacuzzi. un va. Vamos a cerrar, vamos a, no vamos a cerrar a con bien. el... Con Vice Pro 2, que muchas gracias. Vamos a tener Vice Pro 2 para dos semanas, tres semanas. Seguramente nos caiga a nosotros en algún momento. Ya sabéis que, que nosotros vivimos de lo que le apetezca a HTC. Si nos lo manda, nos lo manda. Y si no, pues nada, como el Index, esperaremos dos años a, a probarlo. Gracias a Julio. Así que nada, nos, nos vemos. Nos vemos enseguida. De aquí el miércoles jugaremos a otros juegos. Estáis invitadísimos a jugar con nosotros. Y el domingo un poquito más de, de Vive Pro. Y lo que salga. A lo mejor tenemos el Roscosmos antes. Cosa que no lo dudo. Bueno, <laughs> lo dudo mucho. <laughs> lo dicho, muchísimas gracias a todos por pasaros. Espero que os haya parecido interesante. De aquí a siete días nos volvemos a ver a todos. Vale, un abrazo a todos. Gracias, Robianos. Hasta luego. Gracias.